Buenas noches, bienvenidos. Arranca a partir de ahora Cronómetro Cero. Gracias por estar con nosotros. Volvemos al horario habitual después de los carnavales que tuvimos en Santa Cruz de Tenerife con las murgas infantiles. Nos afectaba el pasado martes, pero también encantado porque lo disfrutamos allí. Esperemos que estén con nosotros. Aquí estamos para ofrecerles un programa con mucho contenido en la noche de hoy, con muchas cosas que tenemos preparadas para llevarles ahí a través de, bueno, donde nos esté viendo, en buena parte del archipiélago canario. Enseguida les saludamos a cada una de las televisiones. Cristina, bienvenida, buenas noches. Buenas noches, entradita cortita porque es que vienen muchos vídeos todavía, tenemos mucha competición por delante, como lo verán en breve en nuestro rutómetro. Buenas noches de nuevo desde el plató de Canal 4 en Cronómetro Cero, aquí con Cronómetro Cero en Canal 4 de Tenerife, lo dije al revés. Un saludo para todos los que nos ven a través de la pequeña pantalla, en especial a mis chicas del motor, que siempre les mando un saludo. Y bueno, lo dicho, esperamos que les guste el programa de hoy, cargadito de mucha competición. De resto, como siempre digo, estoy en el 647, o estamos más bien, 647-130-110. Nombre, apellido, municipio y cualquier mensajito que nos quieran decir. Claro que sí. Bueno, pues saludamos a los que nos están viendo a través de Biosfera Televisión para la isla de Lanzarote y buena parte de Fuerteventura. Dos televisiones que emiten en Gran Canaria con nosotros, como saben, Afortunadas Televisión y este canal, que se llama así y que tiene buena parte de la isla de Gran Canaria, que se nos ve perfectamente. Un saludo y a los amigos que nos ven en la isla de La Palma a través de Canal 11. Emitimos todo, como ya decía Cristina, desde el Canal 4 en Santa Cruz de Tenerife. ¿Está usted preparado? Compañeros del control, ¿estamos preparados ahí? Me dicen que sí. Así que 5, 4, 3, 2, 1, arranca Cronómetro Cero. Bienvenidos de nuevo a Cronómetro Cero. Tu programa del motor en Canarias no tiene tiempo para el aburrimiento. Para la noche de hoy hemos preparado un rutómetro con muchos tramos cronometrados en los que esperamos que nos acompañes. Toma nota. Fran Suárez y Néstor Gómez dominaron y ganaron el sexto Rally Sprint Era del Cartón en Gran Canaria con el Ford Fiesta R5 MK2. José Manuel Martín y Sonia Alonso vencieron en regularidad de Sport, mientras que Daniel Ponce y Daniel Ramos subieron a lo más alto en regularidad. En Tenerife, Jesús Tacoronte y Mariola Sáez no encuentran rival en la tierra con el Mitsubishi Lancer Evo 9. Ganaron el tercer slalom La Guancha 2022. El vencedor en Carcross fue Ricardo Fumero y en Quad el Liudán Rodríguez. El Karting Canarias Club Gran Canaria acogió la cuarta prueba del Campeonato de Canarias de Karting y la segunda del Provincial de Las Palmas. Esta noche analizamos todas las categorías. Carlos Luis Miranda y Ana Niepczyk fueron los más regulares en la 14ª Clásica de Arucas 2022 en Gran Canaria con el Volkswagen Golf GTI MK2. El piloto gran canario Pedro Peñate prepara su próxima expedición Canarias-Dakar 2023, llevando los colores de nuestra tierra en una aventura única. La novena subida a Betancuria en Fuerteventura calienta motores para el sábado 16 de julio. Hoy te contaremos la última hora de esta prueba valedera para el Campeonato de Canarias de Montaña 2022. Juan Carlos Quintana y Geray Mujica fueron los más rápidos en el segundo slalom pozo izquierdo Santa Lucía de Tirajana en Gran Canaria, valedero para el Campeonato Provincial de Las Palmas 2022. En Carcross el vencedor fue Carlos Quintero, en Quads Marcos Ponce fue el más rápido y en motos Andrés Hormigo. Este próximo viernes 1 de julio de 2022 y tras dos años de parón por la pandemia se celebrará en Tenerife la tradicional comida de los veteranos que organiza el popular Quijo. Ya está todo en marcha para la fiesta del motor de los Realejos organizada por Cronómetro Cero. Será el domingo 31 de julio en la montaña. Este será el rutómetro a seguir en la noche de hoy. ¿Te ha gustado? Aprovecha los minutos, ponte cómodo, abróchate bien el cinturón y disfruta con nosotros del programa. Participa en el 647-130-110. ¡Arrancamos! Pues todo lo que han visto en el rutómetro serán los contenidos en la noche de hoy. Ojalá que podamos sacarlos todos y que usted lo comparta con nosotros. Nos marchamos de lleno ya a Gran Canaria. Primera imagen, la compañera Erika del equipo de Cronómetro Cero, la que graba las clásicas en la isla de Gran Canaria. Cristina tiene todos los detalles, pero aprovechamos ya viendo las imágenes y comentamos todos los datos de la 14ª clásica de Arucas en Gran Canaria. Ahí nos vamos.
La 14ª clásica de Arucas Memorial Juan Genaro Falcón, que tenía lugar el 18 de junio y por fin la podemos ver en la noche de hoy en nuestro programa. Hubieron 23 inscritos, 23 tomaron la partida y pues clasificaron 21, hubieron dos que no clasificaron. Todo tenía lugar, como digo, el 18 de junio y las verificaciones también, todo el mismo día, el sábado 18. De 9 a 10 de la mañana tenían lugar las verificaciones administrativas y técnicas en el recinto ferial de Arucas, como están viendo, y luego pues ya a las 11 y media de la mañana se ponía en marcha esa salida del primer participante hacia la primera sección, para terminar la primera sección sobre las 2 y media, que tenía ya lugar ese almuerzo en Artenara. Y luego, tras la siguiente sección, que tenía un total de 7 tramos cronometrados, la primera tenía 6 tramos, la segunda 7 tramos, todo terminaba, por tanto, a las 7 y cuarto de la tarde aproximadamente, con la entrega de trofeo en el mismo recinto ferial de Arucas, en este caso. Zona la que estamos viendo, tomando la partida, en ese momento lo vemos, y es que lo habrá pasado a Juan de la Rosa, porque es un hombre que siempre habitual arriba. ¿Sí? Se perdió en algún cruce o se quedó comiendo por alguna zona, porque en dos, el 11, ahí lo vemos las imágenes. En dos tramos creo que tuvieron problemas. El primer participante, como lo ven, ese bonito Renault 8, Juan de la Rosa y Ricardo Espinosa, que se fueron hasta la 11ª posición en la clasificación general, y dentro de su categoría pues fueron quintos clasificados en el trofeo de aparato, si no me equivoco, que por cierto, el Renault 8 del año 1972. El segundo de los participantes, Carlos Luis Miranda y Ana Niemsing, se están abriendo camino en las clásicas con el Volkswagen Golf GTI MK2 del año 86, fueron los vencedores de esta clásica y también los del trofeo de aparatos. El número 3, Tomás Pérez y Jorge Garcés, con el BMW 318 del año 81, se quedaron ahí, terceros en la clasificación general y terceros también dentro de su categoría de aparato. Felicidades a Erika por las imágenes que estamos viendo y por la manera que tienen los coches cuidados también en esta una de las clásicas que vemos. Coche número 4. De José Rodríguez y Jonay Rodríguez, el Toyota Corolla GTI del año 1990. Fueron en este caso los segundos clasificados en la general y los segundos también dentro del trofeo aparato. Otro de los coches bonitos, los que vemos en Honda también. El número 5, Juan Manuel Luis y Fernando Pérez, con el Honda Civic del año, en este caso, 1991, fueron cuartos en la general y los vencedores del trofeo biciclómetro. Y ahora nos tenemos que ir acostumbrando a ver también los Opel Corsa dentro de las clásicas, ya que están en todo y ya, bueno, pues tienen los años que tienen y ya participan también en las clásicas. Pero mira qué bonito está ese color rojito, sí, que a mí tanto me gusta, el número 6. Encarnado, como decíamos antes. De Francisco Ríos y Eduard Ríos, el Opel Corsa GSI del año 89, fueron quintos en la general y dentro del trofeo biciclómetro fueron los segundos clasificados. Con el número 7 tomaban la partida Ventejuí Rodríguez y William Rodríguez, con el Ford Escort del año 85, que fueron sextos en la general y dentro de la categoría de aparatos fueron cuartos clasificados. Perdona que me repita, pero me encanta de lo cuidado que están los coches, cada uno de los que participan, qué bien. Sí, muy bien. Como por ejemplo este Seat Panda del año 81 de Tanausú Sánchez y Raico Garriga, que fueron 13º clasificados en la general, y si nos vamos a la categoría de biciclómetros, terminaron en 7º lugar. Cada uno de los participantes, dividiendo los diferentes tramos, por decir de una manera, tramos cronometrados que no son cronometrados, es carretera abierta y gana el más regular que sea por los diferentes pasos. El número 9, José Antonio Álvarez y Álvaro Pérez Benavides, con el Toyota Celica del año 88, mira, mi año, hace 34 años, fueron terceros en biciclómetros y 7º en la general. Flamante que está el coche también. Muy bonito. El número 10, Gustavo Ramos y Briseida Ramos, un BMW 318 y E30, fueron 8º en la general y también dentro del trofeo biciclómetros, en este caso fueron 4º clasificados con el BMW del año 1985. Hacen muchos parejas, pero quiero ver más chicas de piloto que de copiloto, van muchas, pero hace falta más mujeres de piloto en todo. Seguro, está pidiendo paso ahí, ¿eh? Seguro que sí, que cada día serán más. El número 11, Juan Pérez y Ayrton Pérez, con el Toyota Starlet del año 89, fueron 9º en la general y dentro del trofeo biciclómetros se fueron hasta la 5ª plaza. Aprovecho para ir dando datos. Este fin de semana, Rally de Telde y en Tenerife, una clásica de Arica y una exposición en Güímar de coche clásico. El número 12 en tomar la partida, Pedro Denis y Paula Denis, con un BMW 316 E30 del año 86. Fueron 10º clasificados en la general y dentro del trofeo biciclómetro se fueron hasta la 6ª plaza. Y la amiga Loli Guanche, la que organiza la subida de Tamaimo, organiza un partido de fútbol, políticos contra la prensa. Señor, sí, nada. Eso tiene que estar interesante. Ya tengo las canillas preparándolas. El número 13, Isaac Herrera y Jonay López, con el Opel Corsa del año 83, fueron 16º en la general y dentro del trofeo biciclómetro 8º clasificados. Corsa TR, que no es de los que habituales, es más viejo todavía. Sí, me faltó decir eso, Opel Corsa TR del año 83.
Como digo, fueron 16 en la general y 8 en la trofeo biciclómetro. Aquí sí viene una chica. Con el número 14, Estefanía Brito y Javier Torres, el Toyota Starlet del año 85. Dentro del trofeo biciclómetro fueron 9 clasificados y en la general se fueron hasta la 19ª plaza. Creo que viene una marca que tú no conociste, la SAP. ¿No? Me preguntaste qué era eso, ¿no? Sí, el SAP. Es una marca SAP. SAP 99 Coupé del año 1977. Tenía el número 15 en la puerta y dentro iban pues Nicolás Sánchez al volante y Gonzalo Ramírez de copiloto. Fueron los vencedores del trofeo sin equipo y en la clasificación. El coche precioso. Sí, muy bonito. Y en la clasificación general fueron los 12º clasificados de una clásica que puntuaba para la 16ª Copa Clásica Gran Canaria y la 19ª pues Clásica Isla Canaria. Si ve ahí el Hotel Magé, está en el Puerto de la Cruz. Si quiere venir al Rally Ciudad de Laguna, en el Hotel Magé, Puerto de la Cruz, está a 15 minutos de donde sale el rally. Y si va a La Palma, ya sabes, Car 7 Renta Car. Continuamos con el número 16, Héctor Ojeda y Verónica Cazorla, un BMW 323 y E30 del año 83. Fueron 14º clasificados y dentro del trofeo sin equipo fueron los 2º clasificados. Brillante cada uno de los coches. No sé si dentro de la inscripción incluía el lavarle el coche. El pulimiento, ¿no? De sacarle brillo. La verdad que felicidades. La llanta parece el coche de tu padre. Pues sí. El número 17, Sebastián Santana y Santiago Sarmiento, un BMW 325 y E36 del año 92. Fueron 15º en la general y dentro del trofeo sin equipos, que también participaban ahí, fueron los 3º. Viene otro coche que tú, dentro de un momentito, que tú tampoco sí conocías, otra marca que tú no conocías, creo, que no llegaste a ver, no, de joven. No, ese sí que no, porque es del año 1964. Bueno. El número 18, José Francisco Santana y Rubén Santana con el Sunbeam Alpine. Ahí está, precioso, ¿eh? Qué bonito está, de verdad que sí, súper bonito. Como digo, fueron los 4º clasificados en el trofeo sin equipo y en la general se fueron hasta el 17º lugar. Si usted quiere, tiene un coche parecido a ese y quiere ir a la fiesta del motor de la montaña, contacte con nosotros en Los Realejos el 31, domingo 31 de este mes de julio, el próximo mes. Sí, que ya no queda nada, prácticamente ya a final de semana estaremos en el mes de julio. Número 19, un BMW de Raúl Camejo y Justo Camejo no clasificaron, del año 1972, al igual que Reinaldo Fernández y José Luis García, con otro BMW del año 85 en este caso, que no clasificaron. Sí lo hizo el Toyota Celica de Javier Ascanio, y Miriam González del año 91, que fueron 20º clasificados en la general y dentro del trofeo biciclómetro se fueron hasta el 10º lugar. Y el número 22, Samuel Rodríguez y Naira Suárez con el Opel Corsa TR, fueron 21º en la general y en el trofeo sin equipo fueron 6º clasificados con el Opel Corsa del año 90. Y el viendo último, cada uno de los participantes, todos llegamos a los últimos, ¿no, Cristina? En este caso el último, el 23, Antonio García y Daniel García con el Volkswagen Golf Cabrio del año 1993, fueron 18º en la general y 5º dentro del trofeo sin equipo. Pues si te parece, damos las clasificaciones que lo hemos visto todos, Cristina. Pues vamos con el trofeo de aparatos. Los vencedores fueron Carlos Luis Miranda y Ana Niemczyk. En los 2º clasificados, José Rodríguez y Jonay Rodríguez con el Toyota Corolla. Y los 3º, Tomás Pérez y Jorge Garcés con el BMW 318. Si nos vamos a la clasificación del trofeo biciclómetro, los 3º clasificados fueron José Antonio Álvarez y Álvaro Pérez Benavides con el Toyota Celica. Los 2º, Francisco Ríos y Eduard Ríos con el Opel Corsa G6. Y los vencedores, Juan Manuel Luis y Fernando Pérez con el Honda Civic. Si nos vamos al trofeo sin equipo, en 3er lugar lo ocuparían Sebastián Santana y Santiago Sarmiento con el BMW 325 y E36. La 2ª plaza fue para Héctor Ojeda y Verónica Cazorla con otro BMW. Y los vencedores, Nicolás Sánchez y Gonzalo Ramírez con el SAP 99 Coupé. Y si nos vamos a la clasificación general, pues los 3er clasificados, igual que el trofeo sin aparato, Tomás Pérez y Jorge Garcés con el BMW 318, los 2º, José Rodríguez y Jonay Rodríguez con el Toyota Corolla, y los vencedores, Carlos Luis Miranda y Ana Niemczyk con el Volkswagen Golf GTI MK2. Qué trabajo más bonito para la compañera Erika de Gran Canaria, cámara que nos graba todas las clásicas, y qué plano más bonito junto a la Catedral de Aruca. Uh-huh. Felicidades a cada uno de los participantes. Próxima clásica en Tenerife, este fin de semana, que será con la BJ en la clásica de Arico. ¿Qué me decías, Cristina? No, nada más que añadir que felicidades también al organizador de la clásica, el Club Fan Motor, por haber salido todo perfectamente bien. Felicidades, dejamos atrás, primer tramo cronometrado, realizado ya la primera de las pruebas que hemos visto, muchos participantes, parece ser que todo muy bien, que por cierto, algunos ya nos han contactado con nosotros, incluso coches que han participado en la clásica, quieren venir a la fiesta del motor el día 31 de julio, van a ver. Pues que venga el SAP Coupé ese, sí, que me encanta. Alrededor de 10 coches de Gran Canaria van a venir a la clásica, perdón, a la clásica, todavía la no organizamos clásica, a la fiesta del motor el día 31 de julio, domingo 31 de julio. Seguimos adelante. Los pioneros de Canarias vuelven a unirse para la comida del Quijo. ¿No lo sabe usted? Cada año se realiza una comida del Quijo para los veteranos, los que ya no corren, los veteranos, los,
los pioneros, y bueno, pasamos un día genial. Nosotros estamos preparando para ir el viernes ya, será el próximo viernes, día 1, en una finca que está en el Valle de Tabares, siempre vamos ahí. Hace 2 años que no se hace, y están todos desesperados. ¿La recordamos, José, la tiene? Pues recordamos esa comida con el Quijo el próximo viernes, día 1. El popular Quijo, copiloto de toda la vida, se encuentra preparando la tradicional comida de los veteranos, que venía organizando cada año antes de la pandemia. Tras 2 años de parón, el Quijo se ha puesto manos a la obra para volver a reunir a los más veteranos del automovilismo en Canarias y disfrutar de una bonita comida en la que comparten historias y experiencias. Los verdaderos pioneros del automovilismo canario esperan con ansias el gran día en el que puedan volver a reunirse todos juntos. Será este próximo viernes 1 de julio de 2022, desde por la mañana y hasta que el cuerpo aguante. El lugar será el de siempre, la habitual finca en Valle Tabares. Un bonito día para compartir y disfrutar de estos momentos únicos, que serán los que queden en la memoria de nuestras vidas. Aquellos veteranos que no se hayan apuntado a la comida del Quijo y quieran asistir, no duden en contactar con él o con Cronómetro Cero. Recuerda, este próximo viernes 1 de julio de 2022 será el día de los pioneros del automovilismo canario. Llega una nueva comida de los veteranos de la mano del Quijo. Te esperamos. Tras la pandemia que hemos vivido, llega poco a poco la normalidad a nuestras vidas. Es por ello que el Ayuntamiento de Los Realejos, la Comisión de Fiesta de la Montaña y el equipo de Cronómetro Cero se han puesto en marcha para organizar una nueva edición de la Fiesta del Motor de Los Realejos. El gran evento tendrá lugar en la zona de la montaña el domingo 31 de julio de 2022. Están todos invitados a disfrutar de una jornada racing entre amigos del motor. Karting, motos, coches clásicos, coches de competición y de alta gama, zumba, sorteos, bailes, castillos hinchables y muchas cosas más. Además, si lo que quieres es acudir a la fiesta con tu vehículo para ponerlo en la exposición, contacta con Cronómetro Cero en el 647-130-110 y retira gratis tu ticket que te acredita como participante de la Fiesta del Motor. No lo olvides, el próximo 31 de julio nos vemos todos en la montaña, Los Realejos, en la Fiesta del Motor de Cronómetro Cero. Nos metemos de lleno de inmediato en el karting, pero recuerden, los que van a llevar coches a la Fiesta del Motor, coches clásicos de competición, motos, bueno, vamos a ver de todo un poco va a haber allí. Tienen que llevar este ticket en la mano para que la policía municipal les deje entrar a la zona que tenemos acotada. Le damos la vuelta y viene un numerito para entrar en los sorteos. Por cierto, nos ha regalado Champion unas cositas muy bonitas que vamos a regalar ahí en la Fiesta del Cronómetro Cero. Y con cada ticket comen 2 personas, ¿vale? Será en la montaña, en Los Realejos, que hace 2 años que no lo hacemos y tenemos muchísimas ganas. Los que quieran llevar sus coches, que contacten con nosotros. Nos metemos de lleno en el karting, Cristina, la cuarta prueba del campeonato regional y la segunda del provincial de Las Palmas, aunque la mayoría eran pilotos tinerfeños. Sí, en este caso había, bueno, un total de, lo que apuntaba por aquí, 24 participantes, 6 en la categoría... Poquito. Sí, poquito. Pero bueno, la verdad que poquito, pero bueno, también 6 en la categoría promoción mini rookie, que son los niños que están en el primer año de la academia, 7 en la categoría de alevín, 2 en cadete, 6 en junior y 3 en caseta. Imágenes que vamos a ver ya de nuestro compañero Raúl Hernández, que se desplazó a Gran Canaria. Desde aquí nuestro agradecimiento, perdón, a la Federación de Automovilismo de Las Palmas, porque teníamos 3 competiciones en Gran Canaria. Teníamos el Rally Sprint, era del Cardón, teníamos el karting y teníamos el Lalo. Uh-huh. 3 pruebas entre el viernes, entre el sábado y el domingo en la isla de Gran Canaria. Desplazamos desde aquí, de Tenerife, a un cámara de Cronómetro Cero, a Raúl Hernández, para grabar estas imágenes que estamos viendo ya, el previo, la competición. Qué pena que todavía sigan problemas dentro del karting. La primera prueba salió genial en Lanzarote, en Tenerife ya hubieron problemas, aquí parece ser que también...
en fin, yo no quiero meterme ahí porque no estaba en la carrera y no conozco demasiado como para meterme. Saben que si lo conociera y estuviese, no aguanto decir algo que no sea verdad. Lo digo, lo tengo que decir porque soy así. Pero bueno, no vamos a hablar de la competición y de lo que ocurrió en cada una de las categorías. Por lo menos tenemos pruebas, Cristina. Sin duda, por lo menos tenemos pruebas y sobre todo el karting, que es la cantera del automovilismo, y estamos viendo pues lo que sucedía en este caso el viernes, que tenían lugar las verificaciones tanto administrativas como técnicas en el propio circuito del Gran Karting Club Gran Canaria. El viernes 24, entre las 5 y las 7 y media de la tarde, tendrían lugar, como digo, esas verificaciones. Y la carrera, la competición, se ponía en marcha el sábado 25, con este caso los entrenamientos libres eran los primeros a las 9 de la mañana, y como siempre, cada categoría en su hora. A las 9 le tocaba el lugar, la ocasión a los mini rookie, la categoría mini rookie, para luego seguir con alevines, cadetes, junior y finalmente caseta. A las 10 y cuarto tenían lugar los entrenos cronometrados. La carrera 1 comenzaba a las 11 y media con la categoría mini rookie, y la carrera 2 a la 1 menos 20 aproximadamente, para entregar los trofeos sobre las 2 y media de la tarde, pues en el propio circuito. Hemos visto un veterano de nuestro automovilismo, Roberto del Rosario, que era el director de carrera una vez más en el circuito de Gran Canaria, donde estamos viendo esa primera imagen, esa primera categoría que la vamos a dividir y que Cristina tiene todos los datos y toda la información. En este caso, los más pequeñitos, la categoría mini rookie, que son los que están en el primer año de la academia del Gran Karting Club Gran Canaria, y bueno, con el número uno, bueno, el número uno no, el clasificado, el vencedor dentro de esta categoría era el que tenía el car número 6, Jaden González, que obtuvo 86 puntos. En segundo lugar quedaría Gabriel López con 85 puntos. El tercer clasificado fue Gabriel Santana, que obtuvo 72 puntos, el que tenía el car número 9. En cuarto lugar quedaría pues Hugo Bordón con 66 puntos. El quinto clasificado fue Diego Daniel Rodríguez con 62 puntos. Y por último, Pablo Otaduy, que quedaría en la última plaza. Estamos analizando cada una de las categorías. Esta prueba fue el pasado sábado en la isla de Gran Canaria. Y bueno, se quejan, me llegan comentarios de los padres. Se quejan, por ejemplo, pilotos de Gran Canaria que no vienen a correr a Tenerife porque en Tenerife las carreras son los domingos. Uh-huh. Y ya pierden mucho más viernes, sábado y domingo, que en Gran Canaria se celebran los sábados y que les va mucho mejor. Y seguro que para otros les iría peor. Pero se quejan de muchas cosas. Me siguen llamando cada vez que hay carrera, esta semana me han llamado dos padres diciéndome molesto por cosas, pero yo no estaba allí. Y no es que no deje de creerle, sino que me queda un poco hablar cuando yo no estoy. Yo cuando veo las cosas las largo, ¿no? Es un mundo muy amplio también el del karting, y bueno, siempre lo decimos, cuando hay niños por medio, pues hay que fomentar ese compañerismo y esa competición sana entre todos ellos. Y bueno, nos gustaría, desde aquí siempre lo decimos, le tendemos esa ventana abierta a todo aquel que quiera pues mostrar su descontento o lo que sea con este tema. Y pues lo dicho, que estamos a su disposición. Pero como vemos, vamos a repetir de nuevo esta categoría, la mini rookie, que habían 6 participantes y el vencedor fue Jaden González con 86 puntos. El segundo clasificado fue Gabriel López con 85 puntos. En tercer lugar quedaría Gabriel Santana con 72 puntos. El cuarto clasificado fue Hugo Bordón con 66 puntos. El quinto, Diego Daniel, con 62. Y en último lugar, Pablo Otaduy. Pero bueno, hemos cambiado ya de categoría. En este caso, hemos unido las dos, bueno, se unieron dos, alevín y cadete, porque en alevín habían 7 participantes y en cadete solamente 2, pues salieron todos juntos y vamos a dar la clasificación por separado. En cuanto a la categoría de alevín, habían 7 participantes y el vencedor de esta categoría fue Rubén Pérez Cabello con 90 puntos. En segundo lugar quedaría Carlos Rodríguez con 77 puntos. El tercer clasificado fue Anuar Navarro con 76 puntos. En cuarto lugar quedaría Neyen Prieto, el que tenía el car número 12. Neyen Prieto Ruiz con 66 puntos. En quinto lugar, Steven Feo de León con 62 puntos. La sexta plaza fue para Diego Hernández con 60 puntos. Y en último lugar iría Eric Lee, que pues no clasificaba. Eso no dio rival en la categoría. Ganó las dos mangas y son esos 90 puntos, ¿no? Efectivamente, eso fue en cuanto a la categoría alevín. Pero también en la categoría cadete, que habían 2 participantes. El que tenía el car número 18 fue el vencedor. Sí se cambiaron, te diste cuenta, ¿no? Sí. Amir Navarro con 86 puntos y en segundo lugar quedaría el que tenía el car número 15, Adrián Cabrera, con 85 puntos. Aquí hizo Aymar, la primera la ganó él y la segunda la ganó Amir Navarro. Amir Navarro, quiero decir, sí. Sí, primero una la ganó Amir y la siguiente la ganó Adrián. Eso, como digo, en cuanto a la categoría cadete. Esta prueba se celebró en Gran Canaria y ahí estuvo una cámara de cronómetro cero. Cada vez que colaboran con nosotros y podemos estar ahí, pues ahí estamos ofreciéndoles cada una de las competiciones en todo el archipiélago canario. Menudo como viene el mes de julio. 2 y 3 carreras como pasó este fin de semana. Uh-huh.
Pero bueno, daremos cabida para todo, haremos un amplio despliegue y si no, pues contrataremos a alguien más por ahí para que nos pueda cubrir las pruebas, porque la verdad que, madre mía. Pero bueno, siempre intentamos dar cabida, si no es esta semana, pues la semana siguiente, pero siempre les llevamos a casa a todas las pruebas que sucedan en Canarias. Repetimos de nuevo la categoría Alevín, que como digo, salieron juntos la categoría Alevín y la categoría Cadete, por eso lo están viendo. El vencedor de la categoría Alevín, Rubén Pérez Cabello, el que tenía el car número 22, que obtuvo 90 puntos. El segundo clasificado fue Carlos Rodríguez con 77 puntos y el tercero, Anuar Navarro con 76. Y en la categoría Cadete, el vencedor fue Amir Navarro con 86 puntos y en segundo lugar, Adrián Cabrera, el que tenía el car número 15, que obtuvo 85 puntos. Y hemos cambiado de categoría, la categoría Junior, vamos subiendo un poquito más en la edad. Es la categoría que yo digo casi que es el equipo A, porque son todos, empiezan por el A, por la A, salvo el último participante. En primer lugar, el vencedor de esta categoría Junior, como digo, fue el que tenía el car número 21, Adjona Regalado, con 90 puntos. En segundo lugar quedaría Aymar Fariña, con 76 puntos. Y el tercer clasificado, o la tercera clasificada, la del car número 24, Abenaura Tacoronte, con 71 puntos. El cuarto lugar fue para Duen Ramos, con 69 puntos. El quinto lugar fue para Adam Elosta, con 34 puntos. Y, bueno, en el último lugar, Maximilian Skomski, que no obtuvo ninguna puntuación. Aprovechamos para saludar a los niños del karting, animarles. Ojalá que poco a poco se vayan recuperando, que tengamos más. Son poquitos los que participaron, pero por lo menos se están celebrando las pruebas. Y, desde luego, los que viven el karting le ayuda, incluso a los propios estudios. Aprovecho para mandarle un saludo también a ese sacrificio que hacen cada uno de ellos con los estudios y combinar muchísimo, con todos los entrenamientos. Sobre todo porque también la jornada de karting es muy dura, una jornada de competición también se tiene que levantar muy temprano, por aquí, bueno, en este caso es el sábado, pero cuando es el domingo también que están más cansados, que al día siguiente tienen que ir a estudiar o al colegio, también es de admirar. Así que felicidades, chicos. Repetimos esta categoría Junior, el vencedor fue Adjona Regalado con 90 puntos, en segundo lugar Aymar Fariña con 76 puntos y el tercer clasificado, o la tercera mejor dicho, Abenaura Tacoronte, que obtuvo 71 puntos. El cuarto lugar fue para Duen Ramos con 69 puntos, Adam Elosta fue el quinto clasificado con 34 y en último lugar Maximilian Skomski, que se diga, como digo, no obtuvo puntos. Y en breve pues cambiaremos de categoría. Bueno, pues viendo esa categoría y la siguiente, la categoría reina, la que vamos a ver ahora, la KZ, que son, bueno, poquitos participantes. Aquí donde sí que echamos de menos más participantes, ¿no? Sí, en esa solo hubieron tres, en breve lo veremos. Y la verdad que sí, hubo un buen nivel de competición, pero se echaron de menos muchos participantes, que de hecho es la categoría donde más participantes suelen haber también, junto con los más pequeños. Aprovechamos ya para mandarle un saludo a Mario Hernández Cabello, que tuvo un pequeño problemilla, no un accidente ni nada, y le vemos precisamente a Mario, y bueno, pues ganó la primera manga y la primera carrera y después no pudo salir, son los tres participantes, no pudo salir en la siguiente carrera y no por nada, sino un problemilla personal que no pudo salir, se encontraba un poco nervioso, me comentaba hoy su papá, y bueno, pues no pasa absolutamente nada porque este fin de semana incluso va a correr en Península, ¿no? Pues sí, les deseamos mucha suerte para esa carrera que tiene, como digo, en Península, pero vamos a la categoría KZ, la última ya, que tuvo lugar en esta carrera de karting, en el Gran Karting Club Gran Canaria. Habían tres participantes, como ven, y con el número uno, bueno, el número uno no, el vencedor fue el que tenía el car número 2, Denzel Fiorini, que obtuvo 90 puntos, que fue el que ganó las dos carreras. Mario quedó segundo en la primera carrera. Con el car número 1, pues es Vincenzo Marinov, que obtuvo 41 puntos y quedaría en segundo lugar. Y pues Mario Hernández Cabello, que tenía el número 3 en el car, ahí se quedaría en la tercera posición con 40 puntos. Aprovechamos los minutos para repasar todos los podios, para quedarnos con lo que decían los protagonistas. Creo que hubo un accidente de un piloto, digo el nombre porque no me lo recuerdo, que llevaron un susto tremendo, fue un impacto muy fuerte. No tiene nada el niño, precisamente el niño que ha dicho que no quiere declarar en Cronómetro Cero. Dice que somos un programa salsa rosa y no quiso hacerle declaraciones ni a un compañero ni a otro. Le mandamos un saludo y que se recupere pronto. En la categoría que estamos viendo, KZ, pues repetimos el podium. El tercer lugar fue para Mario Hernández Cabello, el segundo Vincenzo Marinov y el vencedor Denzel Fiorini. En la categoría Junior, en tercer lugar quedó para Abenaura Tacoronte, en segundo lugar Aymar Fariña y Adjona Regalado se llevaría la primera plaza. En la categoría Cadete, el segundo lugar fue para Adrián Cabrera y el vencedor fue Amir Navarro. En la categoría Levín, el tercer lugar fue para Anuar Navarro, el segundo clasificado Carlos Rodríguez y el vencedor Rubén Pérez. Y los más pequeñitos con los que empezábamos, Mini Rookie, en tercer lugar quedaría Gabriel Santana, en segundo lugar Gabriel López y el vencedor Jaden González, como digo, en esta categoría de Mini Rookie. Felicidades a cada uno de los participantes, felicidades a la Federación de Las Palmas y, como no, a todos los que hicieron posible esta prueba el pasado sábado en la isla de Gran Canaria, en el Gran Karting.
Hola, me llamo Adrián Cabrera, corro en categoría cadete y me ha ido bien. La primera tanda los alevines me entretuvieron y en la segunda manga conseguí ponerme en cabeza. Resistí 10 vueltas y quedé en primera posición. Hola, me llamo Jona Regalado Carrillo, he quedado primero en la categoría de junior. La verdad es que la carrera ha estado muy reñida porque todos estamos en los mismos tiempos y en el mismo nivel. Hola, me llamo Rubén Pérez Cabello, corro en la categoría alevín. Hoy estoy muy contento porque he quedado primero. Hola, soy Gide González Hernández. Tengo 10 años y en esta carrera me fue muy bien. Fue la primera carrera que he hecho y quedé primero. Esto le tengo que dar las gracias a mi padre y a mi madre, porque sin ellos esto no se podría hacer. Hola, me llamo Gabriel López, estoy en la categoría de la escuelita. Quedé en la primera quedé en segundo lugar, en la segunda quedé primero, pero quedé segundo por la pole y se lo dedico a toda mi familia. Hola, mi nombre es Anuari Navarro Rizer, corro en la categoría alevín y he quedado tercero. Esta carrera ha sido una experiencia muy buena, estábamos muy picados los cuatro primeros. Hola, soy Miguel Ángel Domínguez, presidente de la Federación de Automovilismo de Las Palmas. Estamos aquí hoy en el Gran Karting Club de Maspalomas, en Gran Canaria, celebrando la cuarta carrera del Campeonato Regional de Karting de la Federación Canaria de Automovilismo y la segunda prueba del Provincial de Automovilismo de Las Palmas. La prueba yo creo que ha salido bien, ha estado bastante reñida y ha habido pues diferencias importantes entre los pilotos, con una gran lucha entre ellos, que al final ha redundado en un gran espectáculo para los aficionados y para los propios pilotos. Hola, me llamo Daniel Rodríguez Vega. He corrido en categoría Mini Rocky y la carrera ha sido muy buena. Hola, mi nombre es Amer Navarro Richea. He corrido la categoría cadete. He quedado primero, pero la verdad es que ha sido reñido para ser dos pilotos en mi categoría. He sido el vencedor de esta categoría, me ha gustado. Hola, me llamo Carlos Rodríguez Pérez. Corro la categoría de alevín. He quedado en segundo puesto. La pista hoy, en principio, no ha estado tan mal por ahora. Hola, me llamo Neyen Prieto, corro la categoría alevín. Soy de Tenerife, he venido aquí a Gran Canaria a correr. La primera manga hemos quedado quinto. En la segunda, no sé qué puesto, porque estamos aquí intentando a ver si quedamos segundo o cuarto. Se la dedico a mi padre, a mi madre por estar aquí y a mi familia. Hola, buenas, me llamo Desel Fiorini Pérez. La carrera estuvo bastante bien, con un par de percances en la primera carrera que tuvo nuestro compañero de equipo, pero al final se pudo arreglar y pudo salir la segunda. Y pues la disputamos bien y salió bien todo y conseguimos ganar la carrera. Hola, me llamo Aymar Fariña, soy piloto de karting de la Isla del Hierro. Soy piloto de la categoría junior. Darle en la primera carrera había quedado tercero, en la segunda también quedé tercero y todavía no sabemos la clasificación final.
Recambios Valladares, distribuidor oficial de lubricantes Wolf, número uno en Europa, te está ofreciendo Cronómetro Cero. Seguimos adelante, esto es Cronómetro Cero, tenemos que aprovechar los minutos porque son muchas las competiciones que se celebran en Canarias y como saben ustedes, este programa es regional, estuvimos en las tres pruebas que se celebraron en Gran Canaria y también en la isla de Tenerife. Enseguida seguimos con más competiciones. Cristina, tiempo un poquito para los WhatsApp, ¿sí? Porque nos vamos a ir a Fuerteventura. Ha sido noticia en el día de hoy, bueno, noticia en el día de hoy por decir algo. Lleva un año siendo noticia Betancuria, una prueba que se quiere abrir un hueco importante, ya lo es dentro del regional, pero si cabe un poco más allá. Tremendo lo que se está moviendo Betancuria y todo lo que conlleva esta prueba. Pues sí, una prueba muy bonita, no solo en lo que a competición se refiere, sino también paisajísticamente hablando, es una prueba muy bonita. Saludamos a los primeros WhatsApp que nos llegan la noche de hoy, son muchísimos los que estoy escribiendo, gracias de verdad, pero nos llegaba en primer lugar Desiree Rodríguez desde Vecindario, en Gran Canaria, Jonathan Mesa Fuentes de San Juan de la Rambla, en Tenerife, y el slalom de la Guancha parecía las antiguas carreras de campeones por su circuito y el asfalto. Bueno. Albino González Antunes nos ve del Draguillo, en Santa Cruz de Tenerife, Abraham Arbelo de Los Naranjeros. Y me voy al Facebook porque también hay varios mensajes, pero leo unos cuantos. Javier Montero dice, hola, buenas noches, enhorabuena por el programa, me gusta mucho. Daniel Ramírez, buenas noches equipo Cipri y Cris, desde nuestro equipo Aguinaga Rally Motorsport, formado por Diego Calderín y Daniel Ramírez, los canariones del Corsa Rojo de Las Palmas. Agradecer a los amigos de Tenerife, Seven, Tanausú, Richard, José Grillo y el equipo, y al amigo Juanma también por el slalom de La Guancha. Por problemas de rotura de palier no pudimos sacar un buen resultado en la primera manga, pero sí en la segunda y la tercera, con un quinto y cuarto en la general. Solo agradecer a todos, preparados ya para Arico. Muy bien, pues marchémonos a la Isla del Sol, como le gusta a él nombrarlo, a Betancuria. Se prepara ya para mediados del mes de julio esa subida del campeonato regional, que el año pasado fue un éxito y este año sí cabe mucho más. La noticia llegaba en el día de hoy que uno de los pilotos más laureados de España, Antonio Sannini, estará ahí en la subida de Betancuria. Tremendo lujo. Con un coche espectacular, un coche que no digo para ganarla, depende de los Porsche y los Audis que tengamos, pero puede, si llega a la competición, puede ganarla incluso. Está con nosotros Ernesto Suárez, que saludamos. Ernesto, buenas noches, bienvenido una vez más a tu casa aquí a Cronómetro Cero. Buenas noches. Saludos desde la Isla del Sol, compañero. Se nos ha pegado lo de la Isla del Sol. Oye, tremendo bombazo hoy en toda Canarias cuando mandabas ese comunicado, Ernesto. Sannini, uno de los pilotos, mira, vamos, que me pongo, que esté en Canarias de nuevo con un coche de competición en sus manos. Bueno, un logro tremendo. Felicidades porque hoy ha sido la noticia de todo el archipiélago canario y más allá, ¿eh? Bueno, las felicidades a mí directamente no van porque todo esto está saliendo en Betancuria porque hay mucha gente implicada. Una persona sola no es capaz de hacer todo esto. Y yo, bueno, es un éxito de todos. La unión, que siempre hemos dicho. Bueno, cuéntanos, la última hora, cómo van las inscripciones. Me comentan que el Audi de Ángel Bello quiere estar ahí, algunos Porsche, el piloto de la Isla de la Gomera. Tremenda la movida, los de regularidad quieren estar ahí. Cuéntanos un poco y cuéntale a todo el archipiélago canario la última hora, aparte de lo de Sannini, que ya sabemos que va a salir con un coche de Javier Franqui, que le dio tantos títulos también al piloto de Fuerteventura, Javier Franqui, y que además con su empresa, Franqui Competición de Automóvil, Automoción, perdón, también va a poner la caravana. Pero cuéntanos tú y cuéntale a todos nuestros televidentes. Bueno, pues nada, decirles que ahora mismo las inscripciones van a muy buen ritmo. La verdad que estamos súper contentos con las que tenemos. Decir que los principales aspirantes están inscritos y que el club ha hecho un esfuerzo enorme con esas inscripciones para que todos se puedan desplazar. Es una invitación a todos los pilotos de Lanzarote que sabemos que siempre han estado en Betancuria. Y que de esta manera, más la aportación que tienen por medio del traslado, por medio de sus federaciones, pues bueno, Betancuria ya no es una excusa para no puntuar. Recordarles que con la nueva normativa del campeonato este año, pues hay unos puntos extra a todas esas personas que siguen el campeonato y puntúan en cada isla. Por lo tanto, Betancuria se sitúa en medio del campeonato como una perita en dulce. Y recordar también que el año pasado, todos los que pasaron por Betancuria o estuvieron a puntito o ganaron el título, ¿eh? Desde luego. Bueno, pues piloto, has contactado con Lauren García, has hablado contigo. Bueno, has hablado también con el piloto de la Isla de la Gomera, José Manuel González, para llevar el Porsche. Como decía, has estado en contacto pues con el piloto de Nerfeño, Ángel Bello. Cuéntanos más, anímanos a los que no tengan previsto estar en Fuerteventura.
Bueno, yo lo que les digo es que este año tenemos un objetivo y, bueno, viendo cómo van las inscripciones, pues con la misma podemos lograrlo, ¿no? El objetivo que nos hemos marcado es que hay 60 inscripciones para este año y queremos agotarlas. Entonces, sería para nosotros un éxito, después de todo el trabajo que hemos tenido, colgar el cartel de no hay billete. Se ha estado hablando con los pilotos, se les ha advertido de que las inscripciones están yendo a un ritmo muy elevado y nada, esperar a que sigan a ese ritmo, llevamos una semana y poquito, puedo decir ya que superamos los 30 vehículos y bueno, esto no nos había pasado nunca, pero claro, viene después de un trabajo hecho desde el año pasado, que han visto cómo el club está trabajando, ya no solo los pilotos, sino lo que es las instituciones, ¿no? Estamos trabajando y colaborando muy directamente, porque nos lo tomamos en serio, el tema medioambiental. Desde el Cabildo nos están echando una mano muy, muy bien, nos están enfocando todo, porque las pruebas del futuro, hay que trabajar mucho el medioambiente, ¿eh? Está claro. Bueno, pues estamos en directo hablando con Ernesto Suárez, que organiza la subida de Betancuria el 15 y el 16 de este mes de julio, que está ahí ya en dos semanitas. Está abierto el plazo de inscripción. Va a ser una gran fiesta del motor la que se está preparando. La noticia en el día de hoy saltaba que Antonio Zanini estará ahí con el Mitsubishi Special 4x4, que tanto éxito le dio a Javier Franchi, y que creo que era de tierra, pero que ya de asfalto, ¿no? O sea, que va a ser un coche de los dignos de ir a ver en el asfalto, ¿no? Automoción, que es este año el patrocinador del club para las tres pruebas que tiene. Recordad que tenemos el motor solidario y que tenemos también dentro del campeonato Rally Sprint la Vega Nueva el 19 de noviembre. Pues bueno, ellos son los que van a poner la caravana en seguridad, ellos son los que nos están echando una mano. Dar las gracias a Javi, lógicamente, porque desde el minuto uno lo vio claro y ya tiene su vehículo preparado de asfalto. Y bueno, como te iba diciendo, las instituciones, al Ayuntamiento de Betancuria, a Zanini no está aquí porque sí, o sea, hay un trabajo detrás. Pues tenemos a la concejala de turismo, que es la que se ha encargado de que este señor dé fe de lo que hay en Betancuria, uno de los pueblos más bonitos de España, ¿vale? Rosa Martín se llama ella. Darle las gracias también a la concejala de deportes, a Esperanza González, que es la que está trabajando con nosotros muy directamente. Al que le llevamos todos los crevaderos de cabeza, que es Enrico y Cerdeña. Él se lleva todos los crevaderos de cabeza nuestros. A mi compañero, presidente del Club Deportivo Betan, que está haciendo un trabajo, a José Cerdeña. O sea, podemos nombrar a un montón de gente, la ayuda que nos está llegando de la Federación Canaria, el asesoramiento de la Federación de Las Palmas con Miguel Ángel Domínguez. Y la verdad que es increíble cómo nos está ayudando desinteresadamente. Qué bueno. Vale. Muy bien, bueno, pues volveremos a contactar contigo, pero hoy era la noticia, teníamos que estar Zanini, Antonio Zanini, un piloto campeón de Europa, campeón de España en 7 u 8 ocasiones, y bueno, pues que estará con un coche de competición, gracias a Javier Franchi, en la Isla del Sol, en la isla de Fuerteventura, en Betancuria, el día 14 y 15, no, 15 y 16 de ese mes de julio. Si quiere previsto ir, contacte a través de la página, está toda la información, y además Ernesto es una persona súper agradable, llama a los pilotos, así que si tienes pensado un fin de semana de esos bonitos, ir a Fuerteventura. ¿Algo más por tu parte? Mire, simplemente decirle a los pilotos que tienen esas dudas, que el club, el año pasado hubieron dos pilotos que no pudieron asistir y que en el reglamento, pues lógicamente pone que hay un 80% que se devuelve la inscripción. Nosotros no hemos hecho eso, lo hemos devuelto íntegro, el 100%, porque entendemos que si no vienes a disfrutar de la Isla del Sol, no tenemos que quedarnos con nada. Néstor, un placer. Cristina ya quiere irse para allá, que es la isla que la tiene enamorada, la Isla del Sol. Así que nada, pronto nos veremos, ¿de acuerdo? Bueno, muchas gracias y nada, los esperemos, pero a ti tienes que traerte un factor 50, porque está muy blanco, ¿eh? Creo que sí. Néstor, gracias, buenas noches. Bueno, gracias a ustedes. Como se está trabajando en la isla de Fuerteventura, la subida a Betancuria será el 15 y el 16 de julio. Está ahí, un trabajo fenomenal. Y la noticia que hoy salía para todo el archipiélago canario y más allá, Antonio Zanini se pone de nuevo al volante de un coche de competición, especie estable, el Mitsubishi, potentísimo, que Javier Franchi le dio muchos títulos y lo vamos a tener ya ahí con especificaciones de asfalto. Seguimos adelante, en el Rally Granadilla nos dimos un salto, un error, Cristina y mío, en cuanto al vehículo número 28, y bueno,
Y quedó la promo, que tenemos que ver la promo de que no la ha visto Neto. Bueno, la ha visto. ¿Tienes tantas ganas ya de irte a Fuerteventura? Que sí. La promo de Fuerteventura, perdona, gracias José, me lo dio por ahí. Claro, que está Neto con nosotros. La hemos puesto durante 2 meses, pero vamos a ponerla hoy también. La promo de Fuerteventura, la Isla del Sol. El pasado Rally Villa de Granadilla Trofeo Corín Metal en su 30 edición tuvo entre sus 89 participantes a Jesús Joan Torres y a su pareja Vanessa García. Este equipo tomó la partida con el número 28 en la puerta del Citroën Saxo VTS con todas las ilusiones puestas en el Rally Villa de Granadilla, ya que hacía 2 años que Jesús no se ponía al volante de su coche de competición. Pero eso no es todo. Fue un rally muy especial para ellos porque la copiloto del equipo, Vanessa García, se estrenaba en la competición junto a su pareja. Tras una fenomenal carrera realizada en la 30 edición del Rally Villa de Granadilla, Trofeo Corín Metal, Jesús Joan Torres y Vanessa García finalizaron en el puesto número 12 de la clasificación general. Todo un sueño para este humilde equipo que no dudó en darlo todo en el rally de su pueblo. Tanto Jesús como Vanessa quieren dar las gracias a todo su equipo y su gran afición. Además, quieren aprovechar la oportunidad para agradecer el apoyo mostrado por sus patrocinadores, en especial al restaurante Hermanos Cairós en Guamasa, otra gran familia racing de toda la vida que se ha convertido en el principal apoyo del equipo. Desde Cronómetro Cero queremos felicitar a Jesús y a Vanessa por la gran carrera que han realizado en un rally que ha sido muy especial para ellos. Le animamos a que sigan trabajando por este bonito deporte del mundo del motor. ¡Felicidades! Lo han visto ustedes, fue un error nuestro en el Rally Granadilla. Le hundíamos en la clasificación, hicieron un carrerón, quedaron en el puesto 12. Chicos, un abrazo, felicidades. Vámonos adelante, cambiamos de competición, nos volvemos a la isla de Gran Canaria y nos vamos al Rally Sprint Era del Cardón, del campeonato regional de slalom. De Rally Sprint. Todavía slalom, de Rally Sprint. En Gran Canaria, Cris tiene todos los datos, toda la información, imágenes de nuestro compañero Miguel y Aritarime en Gran Canaria, compañeros de Cronómetro Cero. Ahí vemos esas imágenes. Pues como bien decía, pues la sexta edición de Rally Sprint Era del Cardón Villa de Agüimes contó con un total de 58 participantes, pero 53 lo que tomaban la partida, 47 en el apartado de velocidad y 6 en el apartado de regularidad. Hubieron 15 abandonos, 15 bajas, 3 en velocidad, 2 en regularidad, por lo que terminaron 38, 34 en velocidad y 4 en el apartado de regularidad. Lo que están viendo tenía lugar el viernes, en la tarde del viernes 24 de junio, entre las 4 y las 8. De 4 a 7 eran las verificaciones administrativas en el centro de mayores Cruce de Arinaga y de 4 y media a 8 las verificaciones técnicas, pues ahí ven, en el polígono industrial de Arinaga. Y todo arrancaba el sábado 25 muy temprano a las 9 de la mañana con el primero de los tramos cronometrados. En este caso eran 6 tramos, eran de ida y vuelta, se iban haciendo de ida y vuelta el tramo cronometrado Corralillos La Era. El primero era Corralillos Era del Cardón y el segundo pues al contrario, y así sucesivamente hasta completar los 6 tramos cronometrados para entregar los trofeos en el polígono industrial donde mismo se hicieron las verificaciones, pues sobre las 6:30, 7 de la tarde.
y estamos viendo ya la competición, lo que dio de sí este sexto rally sprint era del Cardón, con en este caso Fran Suárez y Néstor Gómez con el Ford Fiesta R5 MK2, que fueron los vencedores de este rally sprint. Bueno, pues rally sprint, donde ahí vemos los primeros participantes, Cristina, y es muy bonito el recorrido. Uno de los tramos más bonitos que tiene Gran Canaria y combinado con otras zonas también. Y qué experiencia para una de mis chicas del motor, que estrenaba montura, en este caso a José Benítez y Patricia González, con el Porsche 997 GT3, pues fueron los cuartos clasificados y quedaron encantados. Aridane Ojeda y Luis Alejandro Hernández con el Honda Civic no tuvieron suerte y fueron uno de los retirados. En el quinto en tomar la partida, Alberto Monzón y Taidía Santana, otra de mis chicas del motor, con el Peugeot 208 Rally 4, fueron los terceros clasificados. Pero subían una carrera extraordinaria y peleándose con el hermano de Enrique Cruz. Muy buena, subieron al podio, como digo, al tercer cajón. El sexto en tomar la partida fue Fernando Cruz junto a Teco Hernández con el Peugeot 208 Rally 4, que fueron los segundos clasificados. Sí, sí, el Teco salta de un lado para otro. ¿Sí? Le da lo mismo una tierra, un piloto, un copiloto, lo que quiera. Eso es lo mejor, eso hay que ser de todos lados. Con el número 8 tomaban la partida Sebastián Gil y Alejandra Trinidad de Lara con el Renault Clio Rally 5, que fueron noveno en la clasificación general. Con el número 9, Javier Ramírez y Minerva Yarena con otro Renault Clio Rally 5, que fueron octavos clasificados. Cada uno de los participantes, esto fue el pasado sábado en Gran Canaria, en ese cruce estuvimos y aparcamos el coche porque están ganando los coches. El número 10, Juan José León y Omar Santana con el Renault Megane Coupé, fueron quintos clasificados y además Omar Santana fue el mejor copiloto debutante. El número 11, Juan Betancor y Juan Carlos Díaz con el Toyota Corolla Tuncan, fueron sextos en la general, primeros del grupo H90 y primeros dentro de la Copa 1600 Tide Motorsport Hankook Trofeo en Pastelería La Madera. Dios mío, felicidades. Ahora sí. Al amigo Juanillo. El número 12, Francisco Álamo y Rita Rodríguez con el Mitsubishi Lancer Evo 8, fueron decimoctavos clasificados. Cada uno de los participantes mezclando los diferentes tramos cronometrados y qué bonito estaba buen el salto ese para coger el tramo de las vallas. Sin duda, buen salto. Con el número 14, José Francisco Rodríguez y Naira González, otra de mis chicas con Opel Corsa Rally 4, fueron decimotercero. El número 15, pues les mandamos un abrazo porque fue otro de los retirados, Miguel Ángel Padrón y Narciso Javier Pérez con el BMW 323i E30. Sí, terminaba el número 16, Geray Pérez e Itay Samarrero con el Renault Clio Williams, que fueron decimoprimeros en la general y primeros dentro de la Copa Clio Cardones Pro Drive. El número 17, a José Moreno y Francisco Gutiérrez con el Honda Civic, fueron séptimos en la general, segundos en el grupo H90 y segundos dentro de la Copa 1600 Hankook Pastelería La Madera. El número 18, Geray López y Sergio Denis con el Renault Clio RS, fueron décimos en la general. Bueno, pues estamos disfrutando de lo que fue el pasado sábado. El campeonato regional arrancó aquí de Rally Sprint. No tuvieron suerte los dos siguientes equipos, con el número 19, Santiago Herrera y Blas Javier Robaina con un Peugeot 106 y Domingo Suárez y Lidia Rodríguez con un BMW E36. Perdón. El número 21, Sergio Marrero y Óscar Hernández con un Peugeot 206 XS. Lo vamos a ver de inmediato, ahí está. Pues ahí se quedaron, el número 21 tenía en la puerta y ahí en la clasificación terminaron en esa 21ª plaza. Quien no terminó fue Gerardo, ¿qué viene ahora? Gerardo Reyes y Noa Martín, sí, no, lo digo bien. Y Noa Martín con Renault Megane Coupé, como bien comentas, pues no tuvieron suerte. Le mandamos también un abrazo para aquí, tanto para Gerardo como para Inoa. El número 23, Carlos Santana y Cristo Rodríguez con Renault Clio Sport, fueron decimosegundos en la clasificación general y segundos clasificados en la Copa Clio Cardones Pro Drive. El número, en este caso nos vamos al 25, Juan Cruz Betancor y Cristian Aday Pérez con un BMW. Y el número 26, Roberto Sánchez y Aitami Sánchez con un Toyota Corolla, fueron otro de los retirados. El 27, Samuel Ismael Rodríguez y Acaimo Martín con el Renault Clio Sport, fueron decimoséptimos en la general y terceros clasificados en la Copa Clio Cardones Pro Drive. El número 28, Juan Pablo Gallo y Karina Gutiérrez con el Renault Twingo RS, fueron vigesimosextos clasificados. El número 29, Benito Pérez y Claudia Lemes con el Peugeot 106 XS, se fueron hasta la 14ª plaza. Bernardino Guerra, que le da lo mismo y de copiloto como de piloto, en esta ocasión sí terminó en el puesto 20. Efectivamente, Bernardino Guerra junto a Orlando Ojeda en el Toyota Yaris Sport, que como vemos, pues ahí tenía el número 30 en la puerta y se irían hasta el 20º lugar. El número 31, Rubén Herrera y Luis María Herrera con el otro Toyota Yaris Sport, fueron 24º clasificados. Saludamos a los que nos estén viendo desde Gran Canaria. Si usted nos pilló hoy por primera vez, llevamos 28 años en televisión. Qué bonito está ese salto ahí. Nos vamos al número 41, lo tengo por aquí. Kevin Hernández, y Roberto Raña con Renault Clio fueron 33º clasificados y en la Copa Clio se fueron hasta la 6ª
plaza y nos habíamos quedado, que lo veo por aquí que lo había perdido, 31 Rubén Herrera y Luz María Yolavid, Juan Francisco Suárez y Adai Bautista con otro Toyota, el número 32 fueron 29 clasificados. El número 33, Martín Oreste Robaina y Kimberly González con un Renault 5 GT Turbo no tuvieron suerte y fueron otro de los 15 retirados que tuvo este Rally Sprint. Pues fue durito también el Rally Sprint, con un poquito de calor por lo que estamos viendo en esta zona. El número 34, Alejandro Carreño y Alejandro Carreño, en este caso el primero Moreno y el segundo Sánchez, Opel Corsa GSI, fueron decimosextos en la general, cuartos dentro del grupo H90 y cuartos dentro del trofeo, la Copa 1600 Time Motorsport Hankook Trofeo Pastelería Madera. El número 35, Joel Quintana y Juan Antonio Suárez con el Opel Corsa GSI, otro Opel Corsa de nuevo, fueron decimoquintos en la general, terceros en el grupo H90 y terceros también del trofeo de la Copa 1600 Hankook Trofeo Pastelería La Madera. El número 36, el número 37, por un lado Víctor Manuel Trujillo y Oscar Pérez con el Opel Corsa GSI y por otro lado Antonio Manuel Santana y Aitami Rodríguez con un Citroën Saxo VTS no tuvieron suerte. El 38, Aarón Jesús Batista y José María Pérez con el Mitsubishi Colt fueron 27º clasificados. El número 39, Vicente Arencibia y Francisco Jesús Herrera con el Volkswagen Golf GTI hubieran quedado en el puesto 28 de la clasificación general. Fueron los primeros de la categoría H5. El número 40, Dai Pérez y Carlos Javier González con un Peugeot 206 fueron 25º clasificados. Ya habíamos comentado el 41, lo volvemos a leer. Kevin Hernández y Roberto Raña con Renault Clio fueron 33º en la general y 6º dentro de la Copa Clio Cardones Pro Drive. El 49, Edey Cruz. 42, Edey Cruz y Rubén López con un Renault Clio Sport fueron 19º en la general y 4º dentro de la Copa Clio Cardones Pro Drive. Nos vamos al 45, Gabriel Cabrera y Juan Vicente Cabrera con un Renault Clio no tuvieron suerte, no terminaron, sí terminaron el 46, José Hidalgo Alvarado y Elena Hidalgo con el Renault Clio Sport, que fueron 28º clasificados y 5º en la Copa Clio Cardones Pro Drive. El 47, Manuel Vega y Juan Naranjo con un Mitsubishi no tuvieron suerte y sí tuvieron, tampoco tuvieron suerte el 48, Daniel Salazar y Alfonso Luis Esteves con un Ford Escort MK2 que tampoco terminaron. El 49, Rubén Rodríguez y Carlos Manuel Barrera con el BMW fueron 22º en la general y 5º del H90. El 50, Pedro Torón y Juan Antonio Santana con el Honda Civic fueron 23º en la general, 5º dentro de la Copa 1600. El número 51, Elizabeth de la Iglesia y Borja Santana, una de mis chicas del motor al volante con el Citroën C2 GT, fueron 31º en la general y 6º, como digo, dentro del trofeo de la Copa 1600 Hankook Pastelería La Madera. El 52, Jessica del Carmen junto a Ana Suárez Betancourt con el Skoda Fabia, que por cierto Jessica fue la mejor piloto debutante, fueron 30º clasificados. El número 53, Alexis Mendoza y Elizabeth Saborit con el Toyota Corolla se fueron hasta el 32º lugar. Coge aire, Virginia. Cambiamos, sí, porque nos vamos ahora a la regularidad. En este caso la regularidad es por el 201 de José Manuel Martín y Sonia Alonso con el BMW fueron los vencedores. No tuvo suerte Rubén William Padrón junto a Iván Rodríguez dentro del SEAT 124. Y el 203, Tomás González y Sebastián Miguel Santana con el Mitsubishi Lancer fueron los segundos clasificados dentro de la regularidad Sport. Si nos vamos a la... Si nos vamos a la regularidad, la media baja, el 204 de Leonardo Pereira y Marcos González, un Volkswagen Golf GTI, no terminaría. Sí lo haría Alejandro Macías y Carlos Guerra con el Mini Morris, que fueron segundos clasificados. Y los vencedores Dani Ponce y Daniel Ramos con el SEAT Marbella, que como digo, fueron los vencedores de la regularidad. Bueno, pues repasamos ahora las clasificaciones, si te parece, Cristina, viendo más imágenes, disfrutando de todo lo que dio de sí. Enseguida iremos también con las declaraciones. Trabajo de nuestro compañero en Gran Canaria, Miguel, y nuestro compañero Ari Tarime. Pues repasamos las clasificaciones en cuanto al grupo H90. Como digo, el tercer lugar fue para Joel Quintana y Juan Suárez con el Opel Corsa GSI. La segunda plaza dentro del grupo H90 sería para José Moreno y Francisco Gutiérrez con el Honda Civic. Y los vencedores del grupo H90, Juan Betancourt y Juan Carlos Díaz con el Toyota Corolla Twin Cam. Si nos vamos a la categoría H5, pues Vicente Arencibia y Francisco Herrera con el Volkswagen Golf GTI fueron los vencedores. En cuanto a la Copa 1600 Tire Motorsport Hankook Trofeo Pastelería La Madera, tremendo nombre, qué bueno, el tercer clasificado pues fueron Joel Quintana y Juan Suárez con el Opel Corsa GSI. En segundo lugar quedarían a José Moreno y Francisco Gutiérrez con el Honda Civic y los vencedores Juan Betancourt y Juan Carlos Díaz con el Toyota Corolla Twin Cam. Nos vamos a la Copa Clio Cardones Pro Drive. El tercer lugar sería para Samuel Rodríguez y Acaimo Martín con el Renault Clio también. El segundo lugar para Carlos Santana y Cristo Rodríguez y los vencedores de la Copa Clio Cardones Pro Drive, Geray Pérez e Itaiza Marrero. Nos vamos al trofeo, en este caso el mejor piloto debutante.
pues un único participante, el número 52, el Skoda Fabia de Jessica del Carmen y Ana Suárez, que como digo, pues Jessica fue la mejor piloto debutante. En cuanto al mejor copiloto debutante, el tercer lugar fue para Elena Hidalgo, que iba con el Renault Clio Sport. El segundo lugar para Itai Samarrero, que iba también en un Renault Clio, en este caso William. Y el vencedor, el mejor copiloto debutante, fue Omar Santana, que iba dentro de un Renault Megane Coupé. Cambiamos a la regularidad, lo repetimos rápidamente, la regularidad, la media baja, el segundo clasificado, los segundos clasificados fueron Alejandro Macías y Carlos Guerra con el Mini Morri, los vencedores Dani Ponce y Dani Ramos con el Seat Marbella. En la regularidad Sport, el segundo puesto fue para Tomás González y Sebastián Miguel Santana con el Mitsubishi Lancer y los vencedores José Manuel Martín y Sonia Alonso con el BMW 635. Y ya pues damos la clasificación, lo que es la general, el podium de la clasificación general. El tercer lugar lo ocuparon Alberto Monzón y Taibía Santana con el Peugeot 208 Rally 4. En segundo lugar Fernando Cruz y Teco Hernández con el Peugeot 208 Rally 4 también. Y los vencedores Fran Suárez y Néstor Gómez con el Ford Fiesta R5 MK2. Toda la información, todos los datos de lo que ocurrió en este Rally Sprint, imágenes de nuestros compañeros Miguel en Gran Canaria y Aritarime. Gracias compañeros, porque fue un esfuerzo, habrían tres pruebas el pasado fin de semana en la isla de Gran Canaria. Con esas imágenes nos vamos a lo que decían los protagonistas, los cuartos, terceros, segundos en este Rally Sprint. Felicidades al equipo de Antonio Suárez Baute, que fueron los vencedores de principio a fin, aunque el primer tramo cronometrado o el segundo creo que ganó. El primero lo ganó Fernando. Fernando Cruz, felicidades. Pero Fernando y para Teco hicieron un tandem ahí fenomenal. Nos quedamos con lo que decían los protagonistas y la entrega de trofeo final de este Rally Sprint Era del Cardón, en Gran Canaria, donde arrancó el Campeonato Regional de Rally Sprint. Hola, buenas tardes, soy José Benítez. Yo Patricia González. Bueno, somos cuartos clasificados del Rally Sprint de la Era del Cardón. Hoy estrenábamos coche, como bien todos saben, y la progresión ha sido muy positiva, de menos a más. Y bueno, en estas dos últimas pasadas ya nos encontramos muy a gusto con el coche. Y bueno, creo que salimos de aquí con valoraciones muy positivas, puesto que ya tenemos un setup con el que podemos salir a correr de forma tranquila y segura. Nada, muy bien, la verdad que objetivo cumplido hoy. Queríamos tomar esta prueba como un test, digamos, para probar diferentes soluciones, porque la verdad que íbamos peleando con el coche en los dos primeros rallies del año de la Copa. Bueno, la verdad que muy contentos con este final de Rally Sprint de la Era. Nos lo tomamos a modo test, tenemos buenos resultados, es lo importante, sabemos que vamos por buen camino. Y ahora nada, esperar a la siguiente cita de la Copa y al Ciudad de la Laguna y ver que siga todo en orden y seguir progresando y siempre por el buen camino. Muy buenas tardes, estamos en meta, estamos muy muy contentos, hemos ampliado, hemos mejorado nuestro ritmo y Teco me ha ido empujando, muy contentos, el equipo. Hemos probado muchas cosas y creo que estamos en un ritmo ya bastante aceptable y vamos a ver si podemos acercarnos a los que están ganando las carreras en la Copa. La verdad que todo muy bien, ¿no? Esta mañana, al principio, un poquito de toma de contacto, estábamos a un segundo y pico del mejor tiempo que tenemos nosotros aquí. Y bueno, hemos hecho cinco tiempos. El primero lo hizo Fernando, que la verdad que hizo un buen tiempo esta mañana. Y bien, ¿no? Estamos muy contentos porque hemos bajado, a medida que ha transcurrido la prueba, hemos bajado todos los tiempos, ha hecho un calor y ahora mismo la última manga y las dos últimas hacía un calor espectacular y nos costó un poquito, pero bueno, bajamos también los tiempos, con lo cual nos encontramos con un primer puesto que para nosotros es un hándicap para el campeonato de sprint, ¿no?
Recambios Valladares, distribuidor oficial de lubricantes Wolf, número uno en Europa, te está ofreciendo Cronómetro Cero. Seguimos adelante en Cronómetro Cero, afrontamos los dos slaloms que se celebraron el fin de semana en Canarias, uno en Gran Canaria y otro en Tenerife. ¿Es usted socio ya de Cronómetro Cero? ¿No? ¿No se ha hecho socio del nuevo club de Cronómetro Cero? Pues fíjense que ustedes hoy, me decía Mariola, que le tocó el número 99 de socios de Cronómetro Cero, del club de socios. Con esto haremos muchos sorteos y además, si lleva esto a la fiesta del motor del 31 de julio, la que tenemos aquí, pues equivale a esto. Entra en sorteo y come con nosotros. Ahí gratis dos personas con cada carnet de Cronómetro Cero. ¿Cómo lo hace? En la página web de Cronómetro Cero, www.cronometrocero.es, al lado derecho baja y dice hazte socio, nombre, apellido y un correo electrónico. Y te llegará para que tú lo imprimas y lo pongas así tan bonito. Tiempo para WhatsApp, que nos vamos a la guancha, Cristina. Muy rápidamente vamos a leer un par de WhatsApp, como por ejemplo Juan Pedro Rojas Reyes, el portito de Wimar, que de buenas noches, apreciables amigos, cordiales saludos, como siempre nos manda para todo el equipo. Pablo Hernández desde Aruca, dice buenas noches equipo, la mejor noche para ver la televisión, el martes con ustedes, qué bueno, qué lujo, muchas gracias. Manolo Martín desde Teror nos manda también saludos cariñosos. Juan Antonio García desde Los Realejos. Eduardo Fernández Delgado nos ve desde Ofra, en Santa Cruz de Tenerife. Y en Arinaga, en Gran Canaria, Echeday González. Y no, lo dejo aquí, en Enrique Fariña, que nos ve desde Wimar. Y me voy al Facebook y leo también muchos que nos mandan saludos, como Airán Suárez, que dice buenas noches, un fuerte abrazo. Gregorio Carlos Suárez, buenas noches equipo, huele ya a gasolina, a disfrutar, saludos desde la aldea de San Nicolás, en Gran Canaria. Pero voy a bajar un poquito porque me hizo ilusión, porque lo veo por aquí, a ver si lo encuentro rápidamente. Aquí. Juan Moisés Izquierdo dice, buenas noches equipo, gracias por traernos ese pedazo de programa. Un saludo majorero de Fuerteventura. Y si sigo bajando, se ven Subí Morales, buenas noches desde La Gomera. Que me gusta a mí que nos vean en todas las islas. Claro que sí, qué bonito. La gente de La Palma, que están ahí, o se durmieron ya. Bueno, pues seguimos adelante. Nos vamos a La Guancha. La escudería del amigo Juanma organizó otro nuevo slalom, el tercer slalom, La Guancha 2022. Un municipio que huele a gasolina de la buena. Ahí nos marchamos, a La Guancha. Pues llegamos a La Guancha tempranito, Cristina, porque estaban poniendo las carpas, ¿ves? Casi le ayudamos, no le ayudamos, pero llegamos ahí muy tempranito recogiendo acreditaciones, recogiendo documentación y preparando las verificaciones administrativas. Y las técnicas que tendrían lugar a partir de las 8 menos cuarto de la mañana, pues ahí mismo, en esa zona de asistencia, en la avenida Doctor Fleming. Y todo arrancaría la competición a las 10 de la mañana con la manga de entrenamiento en el circuito del Barranco de la Asomada, ya típico y tradicional y que tanto gusta también a los pilotos, para continuar con las tres carreras y finalizar con la entrega de trofeos en la Plaza de la Asomada. Habían 40 inscritos iniciales, 39 tomaron la partida, 26 turismos, 4 carcross y 9 quad. Hubieron 4 que no clasificaron, por lo que clasificaron, como digo entonces, 35, 22 turismos, 4 carcross y los 9 quad que tomaban la partida. Matute fue la única baja, algún problema ha tenido, yo iba a llamarle, pero luego me despiste. Ahí están reconociendo el terreno y bueno, pues preparando ya lo que iba a ser la competición, muy bonita entre ellos. Mira, los gatitos que a ti te gustan. Me encanta. Y bueno, pues vemos ya el primero de los participantes. Arranca el coche número uno. El número uno de Yeray Mesa y Yasmina Grillo con el Opel Corsa B, que era uno de los que no clasificaron, como digo, en este tercer slalom, La Guancha. Bueno, pues el vehículo número uno, que es el que estamos viendo, entrar ya a la parte del circuito y bueno, se estrenaba ahí el hijo de Alexi, de Rentacar Molina, sigue la saga. El Toyota Starlet, que conducía en este caso Ángel Luis Molina junto a José Alexis Molina, el número 2 en la puerta, y se iría hasta la 11ª posición. Pues fenomenal, yo creo que el padre no hubiese quedado tan arriba. Con el número 3 tomaron la partida Alfredo Gorrín y Esther Guillén con el BMW E30, que no clasificaron tampoco. Buen trabajo, el piso estaba bueno, cayó un serenito antes de comenzar la propia competición, pero a lo largo de la mañana, lógicamente eran 4 pasadas, fue sacando un poquito de tierra, pero bueno, eso es normal dentro de los slaloms. Coche número 4. Fernando Tejera y Edgar Barreto con el Opel Corsa A, que fueron los 6 clasificados. Y con el número 5, Domingo Francisco Rodríguez y Johan Tomás Pérez con un BMW E30 316, que se fueron hasta la 18ª plaza. Gracias a Coidán, que hubo tanto trabajo, que fue el cámara que tuvimos ahí el fin de semana, y su hermana también ha hecho una manita importante. Con el número 6 tomaban la partida Daniel Rodríguez y Diego Aguiar Acosta con el BMW 318 Compact, que fueron los 15º clasificados. Fue un slalom donde se estrenaban algunos coches y bueno, algunos pilotos también
iniciándose. Es que el norte tiene eso, hay personas que sacan la licencia solo para participar en una prueba. Coche número 7, el que vemos ahora. De Diego Manuel Calderín y Daniel Ramírez con el Opel Corsa GSI, que fueron los 22º clasificados. Un problemilla tuvieron. Recuerden que eran 4 mangas, una de entrenamiento y 3 que se sumaban. Frankie, yo creo que se va a quedar en la tierra. El que vemos ahora, el coche número 8. El número 8, Francisco Javier Hernández, junto a Sebensui García con el Opel Kadett, que fueron 7º clasificados. Como digo, 4 mangas, una de entrenamiento y 3 sumadas. No la mejor de o 2 de las mejores, no. Se sumaban las 3, como era antes el regional y como casi están siendo todos los eslalon ya. El número 9, Brian Rodríguez y Tanausu Martín con el BMW E30, que como digo tenía el número 9 en la puerta y en clasificación general se irían hasta la posición número 13. Buen trabajo por parte de la escudería derecha 3 motor del amigo Juanma González, hicieron un trabajo fenomenal, la federación, la guagua, los tiempos, todo funcionó perfectamente todo. El bonito BMW E30 de Ricardo Alexander Morales y Natalia Morales no clasificarían, el que tenía el número 10 en la puerta. Sí lo harían Carmelo Alfonso González y Juan Carlos González, el Volkswagen Golf 3 Turbo, que se fueron hasta la 17ª plaza. Estamos mezclando los tramos de la bajada con el slalom y la parte de asfalto, pero a mí me gusta siempre que grabemos dentro de lo que es la tierra, el asfalto, desde el interior, que queda muy bonito. Coche número 12, el que vemos ahora. Bueno, los R5, que también pasa como los Corsa. El Renault R5 GTX de Nareme Gómez y Eduardo Melgar, que fueron los 8º clasificados. Como digo, tiene una parte de asfalto, que al principio decía Julio Martínez, que fue el director de carrera, que hizo un trabajo fenomenal, que tuviesen cuidado cuando estaba mojado, pasar con las ruedas llenas de tierra o de fango al asfalto era complicado, pero bueno, gracias a Dios no pasó nada. El número 14, Antonio Vargas Rodríguez y Gustavo Martín, con el SEA Ibiza Cupra, fueron los 9º clasificados. Y el número 15, Ismael Oliva y Luis Domingo Oliva, con el Peugeot 205, serían un puestito más abajo, terminarían en el puesto 16. Como ves, Cristina, y están viendo también, todos los que nos estén viendo, que dentro están los que están acreditados y la gente está en alto. Había bastante gente, alrededor de 800, 1000 personas podían haber. Y estábamos, bueno, pues lo vemos ahí a lo lejos, y en la parte alta, fenomenal la seguridad. El número 16, Adai Álvarez y Ainhoa Quintero con el Mitsubishi Colt, fueron los 20º clasificados. El número 17, José Alejandro Hernández y Alexander Lorenzo con el BMW E36 Compact 325, fueron 14º. Y bueno, un hombre que lleva mucho tiempo en la competición, lo dejó un tiempo, volvió, dejó ese grillo y que lo vamos a ver ahora. Y está luchando con ese equipo que hicieron en La Guancha y hizo una carrera extraordinaria. Además, tu primo va de copiloto. Es que te iba a decir yo que lleva el mejor copiloto, Jairo Hernández, junto a José Grillo, como digo, en el 6 Ibiza, que fueron los 3º clasificados. Tenían el número 18 en la puerta y subieron a ese 3er cajón de podio. La verdad que sí, está altito y le funcionó y bueno, tiene unos colores bonitos también y llamativos. El número 19, Sergio Marrero y Jais Ángeles Rodríguez con el Volkswagen Golf GTI MK3, fueron los 4º clasificados. Mando un saludo a Sergio Marrero, que se crió dentro de los slalom con su padre en la tierra jugando con los cochitos y mira, ahí está cada vez mejor y ahora 4º clasificado. Felicidades. El número 20 en tomar la partida, Antonio Manuel Tavío y Alejandro González con el Talbot Zamba, serían los 5º clasificados. ¿Qué historia tiene ese coche? ¿Cuántas carreras metiéndose arriba, haciendo podio? Ahora su hermano le está haciendo lo mismo, Antonio Manuel Tavío, felicidades, muy buena carrera para él. Además, lo tenía muy bonito el coche también. El número 21, Alberto Vargas y Alberto Morín con el Volkswagen Golf MK2, fueron los 12º. Está viendo usted el slalom, le falta todavía el de Pozo Izquierdo, pero hoy hemos puesto 3 competiciones con esta, nos queda una todavía. No, 4, esta es la 4. No, verdad, sí. Perdón, 3, esta es la 4ª. Estamos viendo imágenes de La Guancha el pasado sábado. El número 22, Octavio Rodríguez y María Fátima Hernández con el domingo. Sí, el domingo. El domingo. Fui a la romería. Romería de la Rotava. Octavio Rodríguez y María Fátima Hernández con el Ford Fiesta, el número 22 en la puerta, no clasificaría. Sí lo harían Pablo Enrique Hernández y José Manuel Ortega con el 6 Ibiza, que se irían hasta la 21ª posición. Son los del bizcochón, me han prometido que un día vienen, un martes lo traen. Ay, con el hambre que tengo, las tripas me están llamando y ahora nombraste el bizcochón, madre mía, es verdad. Pues ojalá sí, le haremos otra visita. El número 24, Juan Manuel Rodríguez y Sara Rodríguez con el Ford Fiesta, fueron los 2º clasificados. Fenomenal carrera, la verdad que... Muy buena. Como no era un hombre toda la vida metido dentro del mundo del motor y ya nos sorprendía en un slalom en Arico y mira ahora, quedando 2º clasificado, fenomenal, felicidades. Muy buena carrera, como Tanausu Padilla y Sebensui Marrero con el BMW E30, tenía el número 25 en las puertas, ahí lo ven, y en clasificación general se irían hasta la 19ª plaza. Y lo que viene ahora hay que ponerse de pie para hablar de ello. En la tierra no hay quien les gane, en el archipiélago canario y con un humilde Mitsubishi que tiene ya muchísimas carreras. Ahí les vemos, felicidades, pareja.
tremendo, no hay palabras para nombrar este piloto, ¿no? Este equipo. Increíble, número 26, Juan Jesús Tacoronte y Mariola Sáez con el Mitsubishi Lancer Evo 9, que fueron una vez más los vencedores. No tienen rival en la tierra, pero yo creo que en ningún lado. Dando espectáculo también, ¿sí? De lado y hacen crono. Como la época brillante aquella de José Mari Ponce, de lado y haciendo tiempo. Bueno, pues vemos aquí a Villar Arencibia, que es el hombre de Canarias, conduce segura, que va a llevar un coche de esos que da la vuelta con el cinturón a la fiesta de cronómetro cero el 31 de julio. Pero comentemos la competición. Vidal Arencibia y Juan Francisco Ferrera con el Mitsubishi Montero, que fueron décimos clasificados. Vidal Arencibia, que fue campeón de Canarias de copiloto hace mucho tiempo, y bueno, pues con Flavio Alonso fueron campeones de Canarias de copiloto. Un abrazo para él. Entramos en el apartado de Carcross. El número 28, Eduardo Chávez, fue el tercer clasificado con el Casman 750. El número 29, Ricardo Fumero, con el Jacquard Cross, fue el vencedor dentro de esta categoría de Carcross. Que fue a probarlo, me dijo, porque él está participando dentro de los Rally 4. Pues mira, fue como llegar y besar el santo, sí. Vencedor. El número 30, Juan José Díaz, con el Carcross Jacquard, fue el cuarto clasificado. Y veremos en breve al 31, José Luis Fragiel, con el Jacquard Cross, que fue el segundo clasificado. Buena carrera también para, una vez más, para José Luis Fragiel, siempre metiéndose en los puestos de arriba, y bueno, pues aquí tuvo algún problemilla y quedó segundo, pero hubiese luchado con el propio Richie Fumero. Sin duda. Así que felicidades también para ambos. Nos metemos en el apartado de Quas, donde habían, pues a ver si lo había perdido por aquí, no, había un total de 9 los que tomaron la partida, con el número 32, el Yudán Rodríguez, con la Yamaha, que fue el vencedor dentro de este apartado, como digo, de Quas. El número 33, Jonay Salazar, sería el tercer clasificado, es el que estamos viendo, y el 34, Roberto González, se iría hasta la quinta plaza. Dentro de un momentito veremos el slalom que se celebró en Gran Canaria, en Pozo Izquierdo. Lo vemos de inmediato, estamos en la guancha. Sí, estamos con Roberto González, con la Yamaha, el Quad Yamaha, que fue, como digo, el quinto clasificado. El número 36, Juan Alfonso Vera, con Yamaha Banshee, fue el cuarto clasificado. Seguimos nombrándolo a todos, el número 37... pues una de mis chicas del motor, las últimas incorporaciones, Miriam Gutiérrez, con un Suzuki que no tuvo suerte. Bueno, perdón, sí tuvo suerte y me había confundido. En la novena plaza terminaría, como digo, Miriam Gutiérrez. Ojalá se animen más chicas a participar, que Miriam la verdad que lo está haciendo bien y abriéndose un huequito, que no es fácil llevar un bicho de eso, ¿no? Para nada, la verdad que es admirable lo que hace, como digo, Miriam, que ahí la vemos, el número 37, Miriam Gutiérrez, y se iría hasta la novena posición dentro de este apartado de Quad. Ojalá tenga más competidoras en este mundo. La verdad que la quieren como una más, así que aquí no hay diferencia de nada. Aprovecho y lo comento, que aquí somos todos iguales. El número 38, Simón González, con el Honda, fue el segundo clasificado. El 39, Adrián Luis, con el Quad Yamaha, fue el octavo clasificado. Ya que hablas de eso, el próximo viernes, si se confirma, creo que sí, que si Mariola nos está viendo, se confirma el viernes, hay una mesa redonda de la igualdad de la mujer en el municipio de Los Realejos. A ver si podemos estar por allí el viernes tarde. El número lo había dado en el 39, Adrián Luis, que fue el octavo clasificado. El 40, Kevin González Izquierdo, que fue el séptimo clasificado. Y con el 41, Sergio Goya, que se iría hasta la sexta posición dentro de este apartado de Quad. Bueno, pues ya hemos dado todo y hemos hablado de todo. Repasamos las clasificaciones, Cristina, ¿sí te parece? Pues en el apartado de turismo, el tercer lugar fue para José Grillo y Jairo Hernández con el 6 Ibiza. El segundo lugar, Juan Manuel Rodríguez y Sara Rodríguez con el Ford Fiesta, y los vencedores, Jesús Tacoronte y Mariola Sáez, con el Mitsubishi Lancer Evo 9. En cuanto a los Car Cross, el tercer lugar fue para Eduardo Chávez, el segundo lugar para José Luis Fragiel, y el vencedor pues fue Ricardo Fumero. Y en cuanto al apartado de Quad, el tercer lugar fue para Jonay Salazar, en segundo lugar Simón González, y el vencedor, Eliudán Rodríguez. Y ahora nos marchamos a la guancha para escuchar a los protagonistas y la entrega de trofeos. Buen trabajo que hizo nuestro compañero Acoidán, y bueno, también hay que decirlo que también nos ayudó en la cámara con las entrevistas. Se me fue. ¿Quién las grabó? Yo, se me fue. ¿José? No. ¿José? José. Así que son tantos José ya que Pérez, no me acuerdo, ni dónde estaba cada uno. Que conocía a su padre en la romería de Lorotama. Ahí nos quedamos. La entrega. Esta es mi primer año en esta categoría, ya que el año pasado corrí en Q2. En esta carrera ha ido bien. El circuito ha estado inmejorable, mejor que en otras ocasiones. Hemos hecho los tramos lo mejor que hemos podido. También hay que decir que el Quas está de serie. Y hemos hecho un buen puesto, hemos quedado quinto a la general. No se puede pedir más, para las 50 sacos las tenemos y hemos acabado, que es lo importante. Y hemos disfrutado del día de hoy. Agradecer a los patrocinadores por el apoyo
y por estar ahí que hace falta, porque este mundo es un poquito caro para correr y se agradece. Y también la organización, porque la verdad que ha ido de lujo, ha acabado súper temprano, respeto a otras veces y súper contento. La verdad que veníamos a entrenar un poquito las manos y a disfrutar un poquito. Llevábamos un montón de tiempo sin coger el cargo, la sorpresa de quedar en primer lugar, nada. Agradecer a toda la asistencia y todas las personas que me acompañan, tanto en la tierra como en la copa de asfalto. Y la valoración del slalom hoy viene lo que cabe, empezamos mal y acabamos estas últimas pasadas bien, la verdad, siendo buenos tiempos y peleando con los de arriba. Ya nos veremos en la próxima en Arico, haremos slalom. Y gracias a los patrocinadores por apoyarme y hasta la próxima. Pues este día la verdad que contentísimo, no me podría salir mejor. Quedé primero de mi categoría y primero de la general. Hicimos sketch en todas las vueltas rápidas. Y qué más decir, que ojalá se apoyara más gente, viniese. El día 10 corremos en Arico. Y agradecer solo a mi familia que viene a verme cada carrera y a la gente del gimnasio que me apoya todas las mañanas. La valoración de la prueba muy buena para nosotros, la verdad. Hemos estado haciendo mejoras en el coche y el resultado se ve. Esperemos seguir así en las próximas carreras, mejorando y demás. Doy las gracias a los mecánicos, a Trino, a Jose, a Fran, por lo que han trabajado en el motor y a todos los patrocinadores y asistencia que han estado con nosotros durante el día de hoy. Quedamos segundos, un gran puesto, primero también de la categoría. Y bien, todo genial, la carrera estupenda, un par de peronitos, pero lo normal. Y nada, esperar ahora a Arico, a ver cómo sale. La primera prueba de slalom que tenemos aquí en la isla de Tenerife y la verdad que ha salido bastante bien. Hemos ganado todas las mangas y bueno, ahora les voy a contar eso un poquito cómo ha salido. Bueno, la carrera ha transcurrido bien, es un slalom muy especial para nosotros. No nos favorece mucho nuestro coche porque es muy estrecho el circuito, muy ratonero y verdad que nuestro coche necesita recta. Pero nada, muy contento de estar aquí, como te dije antes, en La Guancha. Felicidades al Ayuntamiento de La Guancha, felicidades a la escudería de Juanma, de Derecha 3K Motor, y felicidades a todos los que hicieron posible ese slalom el pasado domingo, rotundo éxito. Cambiamos de isla, nos encanta. Esto es un programa regional, con imágenes propias, no robadas de internet, ni dándole las gracias a fulanito con un móvil. Cámara de Cronómetro Cero. Seguimos adelante, Cristina. Seguimos adelante, en este caso con el segundo slalom posizquierdo, Santa Lucía de Tirajana en Gran Canaria, que además era valedero para el campeonato de slalom de Gran Canaria y también para el campeonato de promoción. Todo empezaba, lo vamos a decir ya los datos, muy tempranito, de 7 a 9 y media de la mañana tenía lugar, la mañana del 26 de junio, el domingo tenían lugar las verificaciones administrativas y las técnicas en el barranco de Tirajana, un circuito de 4,1 kilómetros, eran 4 mangas las que se hicieron, la primera de ellas era a las 10 y media y como digo, 4 mangas, 2 en cada sentido. Tengo los datos por aquí, 53 eran los inscritos, los que tomaron la partida fueron 48, 24 turismos, 17 carcross, 6 quad y una moto. Hubieron 5 bajas, 5 abandonos, por lo que terminaron 43, 20 turismos, 17 carcross, 5 quad y la moto que estaba participando.
Como ven, se lo trabaja la compañera Cristina, Juan Carlos Quintana, es que habría con Geray Mújica de copiloto en este slalom. ¡Qué lujo! Ahí nos vamos, a Gran Canaria, pozo izquierdo. Juan Carlos Quintana y Geray Mújica con el Mitsubishi Lancer Evo 10, que fueron los vencedores de este segundo slalom Santa Lucía de Tirajana en Gran Canaria. Segundo slalom, pozo izquierdo. Con el número 2 tomaron la partida Iván Marrero y Claudia Lemes con el Mitsubishi Lancer Evo 10, que fueron los terceros clasificados. Que le vamos a ver de inmediato tierra, pero hay que ver cómo está el piso, fantástico. Por lo menos esa parte que estamos viendo nosotros. Ahí está el vehículo número 2 que comentaba Cristina. Iván Marrero y Claudia Lemes, que fueron los terceros clasificados. Con un problemilla que estuve escuchando en la entrevista, que luego veremos, de Pedro Cuarental, el que vamos a ver de inmediato. Totalmente un lujo, tres Mitsubishi Evo 10 abriendo un slalom en Gran Canaria. Y otros Mitsubishi Evo 9, que sería el cuarto que tenía que haber tomado la partida. Vamos con el tercero primero, Pedro Cuarental y Laureano Verde, que fueron los segundos clasificados. Ese Mitsubishi Lancer Evo 10, como bien dice. Y Rafael Pérez y Miner Vallarena, un Mitsubishi Lancer Evo 9, no tuvieron suerte y fueron uno de los retirados. Bueno, pues esto fue el pasado domingo en Gran Canaria. Si había poco, los compañeros grabaron el sábado y luego fueron el domingo, tanto Miguel como Arita Arime. Coche número 5, el que vemos ahora mismo. Kilian Moreno y Nizamar Moreno con el Volkswagen Golf GTI, que fueron los sextos, las sextas clasificadas. Kilian. Bueno, pues felicidades para ellos también. Y ahora llega el hombre de la tracción delantera, el hombre más rápido en la tracción delantera, Cristian Calderín, que recuperaba a su mujer de copiloto, el equipo. Ahí, familia adentro y familia afuera. Cristian Calderín y Verónica Tejera dentro del Volkswagen Golf GTI, el número 6 en la puerta, y en clasificación se irían hasta el cuarto lugar. Y los primeros en cuanto a tracción en delantera se refiere. Continuamos con el número 7, otro Volkswagen Golf GTI, en este caso Dariel Ramón Navarro y Francisco Vidal Melián, que fueron los décimos clasificados. Aquí nuestro agradecimiento a la Federación de Las Palmas de Automovilismo por el apoyo que recibe el equipo del cronómetro cero para poder estar en cada una de las pruebas que se celebran en Canarias. Estamos preparando también Lanzarote, el slalom de Tinajo en Lanzarote. Ahí queremos estar con cámara en mano de cronómetro cero. Pero el próximo fin de semana habrá aquí el rally de Telde en Gran Canaria. Estarán las cámaras de cronómetro cero. Qué bonito ese Opel Corsa, ¿sí?, de Cayetano Jesús Quintana y José María Pérez, que fueron los quintos clasificados. Muy bonito los colores, daba pena hasta ensuciarlo, lo blanquito que estaba, muy bonito. El número 9, Francisco Romero Berneta y Carlos Larrodé, con el Mitsubishi Lancer Evo 8. Fueron los octavos clasificados. ¿Cuándo se le hará algo a Paco Romero? Dios mío, tremendo los años que lleva corriendo en la competición, todo lo que le regaló a los rallies de tierra de Canarias cuando llevaba los colores de Unelco. Y sigue ahí en la competición, Paco. Un abrazo para tú, mira. Uy. Dios mío, esto sí que puede ser un peligro tremendo, depende de donde te pille. Salta la traba del capó y mira lo que te puede hacer. Es el número 11. Es el número 11, pero el número 10, Iván Armas y Omar Godiño, les mandamos un saludo con el Volkswagen Golf GTI, que fueron otro de los 5 retirados que tuvo este slalom. El número 11, ahí lo veíamos, Antonio Calderín y Juan Manuel Sánchez, con el SEA Ibiza Cupra, que se le levantaba ahí el capó, fueron los novenos clasificados. Con el número 14, Vicente Arencibia y Jorge Granado, con un Volkswagen Golf GTI, fueron los séptimos clasificados. Qué bien se lo pasó cuando vino al rally de tierra Tenerife, Vicente Arencibia, que siempre nos ve. Un abrazo, Vicente. El número 15, el 6 Ibiza Cupra de Alfonso Rivero y Juan Enrique Rodríguez, no tuvieron suerte y no terminaron este segundo slalom Santa Lucía en Gran Canaria. Como todos los datos lo tiene Cristina, recuerden, güey, ¿te acuerdas la fiesta de este hombre cuando vino a correr el rally de tierra? Hay que tener listo. Cierto, ¿verdad? La asistencia dentro, no veía nada más nadie, él solo. El número 17, Julio Lorenzo Luaces y Eduardo José Martín con el Nissan Micra, fueron décimo primero. Funcionaba mal el post-pop cuando se volvió la partida. El número 18, Alberto Lisandro Lorenzo y Ángel Martín con un Toyota Yaris se irían hasta la 12ª plaza. Como digo, rally de Telde, alrededor de 70 participantes, próximo fin de semana en Gran Canaria y en Tenerife, clásica en Arico. El histórico Villa de Arico. El número 19, el Opel Corsa GSI, se me quedaba yo por ahí, lo veremos en breve, el 19 de Guillermo Medina y Jesús Monzón, un Opel Corsa GSI, fueron 14º clasificado. Sí, efectivamente. En Tenerife recuerden que la clásica de Arico y hay una exposición el sábado en Güímar de clásico, ahí estaremos. Que por cierto, lo preguntaban por WhatsApp, todavía la subida de Güímar no tiene fecha. No tiene fecha, sí. Batista tiene que pasar por una operación y de momento no tiene fecha. El número 20, Ramón Jesús Calderín y Fátima Dolores Calderín con el Volkswagen Golf GTI no lograron terminar tampoco. Y también recuerden, este fin de semana decíamos el viernes en el municipio de Los Realejos será esa mesa redonda, la igualdad de la mujer, municipio de Los Realejos, viernes tarde. El número 21, Rubén Jiménez y Daniel Abumedelej, con el Toyota Starlet, fueron 16. ¿Y el domingo hay romería? Ah,
Hay romería ante este, digo, en Tacoronte, pero no sabemos si vamos. A ver si nos invitan. El número 22, José Alexis Negrín y Blas Alexis Negrín con el Opel Corsa, que lo veremos en breve, seguirían hasta la 15ª plaza. La exposición del motor y la fiesta del motor en Los Realejos será el día 31 de julio en la montaña. Los que quieran llevar coche tienen que tener el ticket, es gratis la entrada. Irá a acceso a comida. El número 23, Manuel Pérez y Borja Rodríguez con el Ford Escort fueron 17º clasificados. Los colores originales. Ahí estamos con otro... El 22, lo volvemos a ver, José Alexis Negrín y Blas Alexis Negrín con el Opel Corsa, que como había comentado, fueron 15º clasificados. Trabajamos ya en el mes de julio, el viernes será la comida de los veteranos, la que organiza el Quijo, en Valle Tabares. Organizando el Quijo y van a estar ahí todos los veteranos, todos los pioneros del automovilismo canario. Los 24 en tomar la partida, Javier Calderín, como comentaba, y Emmanuel Matías Ramírez con el Opel Cade, fueron 20º clasificados. El 25, Francisco Jesús Herrera y Cristian David Molina con el Ford Ka fueron 19º clasificados y además los primeros, los que participaban dentro del trofeo promoción y fueron los primeros. El número 26, uno de los últimos ya en tomar la partida dentro del apartado de turismo, Lorea Cano y Omar Jesús Quintana con el Toyota Yaris fueron 18º clasificados. Y con el número 27, Luz Marina Santana y Aitor Cambeiro. ¿Sí? Vamos a ver de inmediato. Luz Marina Santana y Héctor... El karting que está apoyada por Emma Falcón. Por Emma. Ahí lo vemos. Muy buena carrera al volante, como digo, de Luz Marina Santana junto a Héctor Cambeiro, que llevaba de copiloto en el Skoda Fabia, que terminaron 13º, muy bien. Felicidades para ella y que ojalá siga la proyección. Viene del karting, hizo muy bueno y ahora ya se estrena en la tierra y el próximo día 10 creo que corre en el circuito de velocidad más paloma. Nos metemos en el apartado de Carcross, donde habían 17 participantes, con el número 28, Daniel Pérez, fue en este caso el segundo clasificado. El número 29, Carlos Alberto Quintero, con la base, fue el vencedor dentro de este apartado de Carcross. El número 30, Sergio Octavio Bolaños, con MV Racing, se iría hasta la 7ª plaza. Felicidades para cada uno de los participantes y estamos teniendo una fiebre de Carcross. Más muchísimo. Carcross que... Se igual. Entre los cuatro y los cuatro, más que el turismo. Sí, están a la par, más o menos casi igualados en cuanto a número de participantes. Número 30, como digo, Sergio Octavio Bolaño, el que vemos, fue 7º clasificado dentro de este apartado de Carcross. En breve continuamos, ahí lo vemos, el 31, Antonio Geray Pérez con el King Carcross 750, que fue el 4º clasificado. Del segundo slalom Santa Lucía en Pozo Izquierdo, en Gran Canaria. El número 31 es el que estamos viendo, de Antonio Geray Pérez, que fue, como digo, el 4º clasificado. El 32, Pedro Jorge Domínguez, con el King Carcross 750, pues terminaría por detrás, en la 5ª plaza. Felicidades para cada uno de ellos y también para la organización. Y, como no, nuestro agradecimiento cada vez que salimos fuera. Nuestro agradecimiento para movernos con Navier Armas y con Sicar, los coches en todas Canarias, por moverse nuestras cámaras en cada una de las pruebas en las que vamos a cubrir imágenes para ustedes. Qué bonito el 33 con los colores de Cronómetro Cero, Mario Castellano Quintana con ese Carcross verde que fue el tercer clasificado. El 34, Jonathan Godoy, se iría hasta la 8ª plaza. Eso está bien, está durito. Uh-huh. Además parece, no parece ni tierra en esa parte de ahí, quizá demasiado, pero mira. Un bonito día de carrera, sin duda, en la tierra, en este circuito, en el circuito de Tirajana, ¿era, no? Sí, no me acuerdo. Pozo Izquierdo. Pozo Izquierdo, Barranco de Tirajana, mejor dicho. El trabajo de nuestro compañero Aritarime y Miguel, bueno, ahí le ayudo a Patricia, porque, claro, sábado y domingo, Patricia venía media resacada también del Rally Sprint, no lo mismo. Y subirse en un Porsche no es lo mismo que subirse en Mitsubishi, va más agachado. Jonathan Godoy, lo veíamos, que era el 8º clasificado, el 35, Cristóbal Jesús Pérez, fue el 16º clasificado, el 36, Airán Suárez, fue el 17º, como digo, el 37, Samuel Benítez, fue el 13º clasificado, Raúl Quesada salía con el 38 y se iría hasta la 6ª posición dentro del apartado de Carcross. El 39, Raúl María Fernández, fue el 12º clasificado, que lo veremos en breve. Siguen habiendo problemas con los tiempos de los Carcross, me estaban comentando, siguen habiendo algún problema con ellos. Y que no están de acuerdo con algunas cosas que están pasando en la competición, qué pena, ¿no? Pues sí, ojalá se arreglen porque de hecho es lo que decimos, hay un buen número de participantes que van siempre a participar, valga la redundancia, que van a competir, mejor dicho, en estas carreras y sería una pena, ¿no? Que dejaran de ir por algún problema que no se solucione. El número 40, José Cristóbal Martel, con el Speed Car Stream, el número 40, como digo, fue el 15º clasificado.
Continuamos con el 41, José Mari Ponce Fernández, MV Racing, fue el 11º. Qué rápido van, la verdad, en la tierra, ¿eh? Se ve más... espectacular, tiene que ser muy bonito llevarlo, Cristina, un bicho de eso con tanta potencia detrás. A mí me da miedo un poquito, sí. Se te cruza el momento, ¿no? Pero es espectacular. Y además, si le da vuelta, lo vuelca en un momento también. El número 42, Ulises Germán Suárez, con la MV Racing, el Carcross número 42, sería el 10º clasificado, se metería ahí entre los 10 primeros dentro de los Carcross. El número 43, Cebedei Martín, otro MV Racing Pro, fue el 9º clasificado. Estamos llegando ya a los últimos participantes dentro del apartado de Carcross. En este caso el 44, Jaime Santana Hernández, que fue el 14º clasificado. El último ya en tomar la partida dentro de este apartado de Carcross. Como digo, Jaime Santana, que fue el 14º. Nos metemos ya con los quad. En este caso habían 6 quad los que tomaban la partida. El primero no clasificado, Javier Peña, era uno de los retirados. El 102 sí lo hizo, terminó Marcos Ponce, que además fue el vencedor dentro de este apartado. Con el 103, Nauset Sánchez fue el 2º clasificado. El 104, Luis Felipe Agudelo con Kawasaki, fue el 5º clasificado. Hasta la tercera plaza, el 3er cajón de podio, lo ocupó el 105, Francisco Ángel Pérez. Y en 4º lugar terminaría el 106, Asier Benasco, con un Suzuki. Además, ahí vemos el único participante en la moto, el 107, Andrés Hormigo, con la KTM, que fue el vencedor, obviamente. Dios mío, 4 competiciones que hemos puesto ya. Enseguida a ver lo que decían los protagonistas. Repasa 5 competiciones. 5 competiciones. Repasa los podios. Vamos por aquí, vamos al trofeo promoción, el trofeo FAT de Slalom, que el único participante que había era el número 25, Francisco Herrera y Cristian David Molina, con el 4K, que fueron, como digo, los vencedores. Y vamos ya a repasar de nuevo pues lo que son los podios. En el apartado de turismo, el 3er lugar fue para Iván Marrero y Claudia Lemes con el Mitsubishi Lancer Evo 10. El 2º lugar lo ocuparían Pedro Cuarental y Laureano Verde con el Mitsubishi Lancer Evo 10. Y otro Mitsubishi Lancer Evo 10 subiría al podio, Juan Carlos Quintana y Geray Mujica, como digo, que fueron los vencedores en el apartado de turismo. En cuanto a los Carcross, el 3er lugar fue para Mario Castellano, el 2º para Daniel Pérez y el 1er cajón de podio para Carlos Quintero. En cuanto a los quad, ya lo hemos visto, Francisco Pérez fue el 3er clasificado con un Suzuki, un Kawasaki de Nauset Sánchez fue el 2º clasificado y el vencedor Marcos Ponce con un Yamaha. Y en las motos, el único participante que había, Andrés Hormigo con la KTM, que fue el vencedor. Historia y felicidades a cada uno de los participantes. Otro slalom ya vivido, ya he puesto aquí las imágenes y espero que la hayan disfrutado. A ver qué decían los protagonistas. Tengo 16 años y bueno, hoy corrí en el 2º slalom de Santa Lucía y es mi primera vez en las ruedas grandes. Y bueno, fui con un Skoda Fabia N3 y la verdad que el objetivo de hoy era ir sumando kilómetros, ir con paciencia, adaptándome, también el escuchar a un copiloto. Y la verdad que estamos muy contentos con el progreso que hemos llevado durante la mañana y hemos quedado 11 en la general. Bueno, aquí estamos, una carrera más, un slalom más. Nos equivocamos un poco en esta primera, un poco bastante. Y ya nos hundimos en la clasificación. Seguro que fue culpa de la copy, pero bueno, vamos a no echarle la culpa a toda ella. Y del resto, bien. El coche, como siempre, entero para casa. Soy Pedro Cuarental. Bueno, las presiones en este slalom, el 2º slalom de Santa Lucía, son muy buenas. Ya funcionó a las 10 maravillas, ya que en el pasado largo de la aldea pues tenemos un problema que partíamos acá en el campo, era todo perfecto. Ya, una vez empezada la prueba, bien, el domingo, ya, muy contento, el objetivo conseguido, la verdad, habiéndolo divertido bastante. Entramos en los últimos minutos del programa. Nos vamos llenos de satisfacción por lo que hemos emitido en la noche de hoy. 5 competiciones se las hemos ofrecido con imágenes propias de Cronómetro Cero. La próxima semana, si podemos, más y mejor. Por lo menos lo vamos a intentar. En cualquier punto del archipiélago canario, ahí verá un chaleco de Cronómetro Cero o una cámara grabando para Cronómetro Cero. A todo nuestro equipo de Cronómetro Cero, felicidades. Son ustedes
los que hacen el programa, porque nosotros nos lo curramos detrás y salimos aquí, pero sin esas imágenes no sería posible. Además, un fin de semana intenso en el que coincidían muchísimas pruebas para poder tenerlo hoy aquí, sobre la mesa. Claro que sí. Porque, y se nos quedaron cosas que no podemos emitir. Las clásicas, por ejemplo, que la exposición que tuvimos en el Sausal, no pudimos ponerla porque no teníamos sitio. Pero la pondremos próximamente. Iba a decir mujer y motor, no. ¿Cómo es? La mesa redonda Mujeres del Motor. Nos quedamos sin tiempo para ponerla, para que la pudieran ver en casa, pero será el próximo 1 de julio. La entrada es libre a partir de las 6:30. Del viernes. Sí, las 6:30 del viernes, pues en la que pueden participar cualquier tipo de mujer relacionada con el mundo del motor. Pero no es para hablar de nada en concreto, sino como hacíamos pues aquí en Cronómetro Cero con esas tertulias que hacíamos en enero, pues para dar su punto de vista y compartir un poco experiencias. Eso tendrá lugar en el Centro de Atención Integral para Personas con Discapacidad, en la calle San Isidro de Los Realejos, como digo, en Tenerife. Pues también el fin de semana recuerden que tenemos una exposición de coches clásicos y de todo un poco en Güímar, en el municipio de Güímar. Será también el sábado en la mañana. Y el sábado en la mañana la clásica de Arico. No sé si nos queda uno más. El Rally de Telde en Gran Canaria. ¿Saben lo del carnet de Cronómetro Cero? En la página web www.cronometrocero.es. Hay un sitio donde dice hazte socio de Cronómetro Cero y te llega el carnet por correo y lo imprime y lo tienes con un recuerdo y para regalos que haremos aquí. Y trabajamos ya en la fiesta del motor, en esta, el día 31 de julio, homenaje y reconocimiento a Juan Pedro Escobar y a José Manuel González, en la montaña, en Los Realejos. Ahí estaremos. Si quiere llevar su coche, tiene que contactar con nosotros para tener el ticket de entrada. Con este ticket comen dos personas y entran en los sorteos que allí realizamos como cada año. Así que queda usted invitado. Para ir a verlo no hay que llevar nada, sino pasar un rato, llevar la cámara y hacer muchas fotografías. Cristina, ¿algo más te queda? Nada, estaba escribiendo ya el mensaje de despedida que suelo poner en Facebook, porque muchísimas gracias, la verdad, son muchos los que nos han mandado mensajes, también a través del WhatsApp. Todos los leo, todos los escribo. Hoy he podido leer mucho menos que de costumbre porque teníamos muchas competiciones, pero siempre interactúo con ellos y como escribí hace poco, gracias porque nos gusta saber que están al otro lado, que no estamos solos. El viernes será la comida del Quijo, el Quijo, que es el copiloto del Pichote, Dios lo tenga en la gloria. Ahí nos veremos los veteranos y los pioneros en la finca de Valle Tabares, donde se hace habitualmente, hace 2 años que no se hace, ahí estaremos. En nombre de todos los que formamos este equipo de Cronómetro Cero, gracias por hacernos crecer. Sé que alguien estaba esperando que yo le contestara a alguien que camina por ahí y que creen que nosotros damos la oportunidad, pero no es así. Nosotros cuando nos llegó un comunicado de un equipo en el que nombramos aquí hace 2 semanas, automáticamente le contestamos, el señor, está usted invitado a Cronómetro Cero el día 28 para que exponga su opinión, si quiere de lo algo se ha vertido en este programa, no es verdad o no se acoge a la verdad. No contestaron y nosotros seguimos adelante, grabando competiciones y viéndolas. ¿Qué es lo que nos gusta? Eso, grabar las competiciones, disfrutarlas y que salgan todos los participantes. Desde Cronómetro Cero, un saludo en nombre de todo nuestro equipo y la próxima semana nos vemos aquí en el mismo sitio. Hasta la próxima, Cristina. Cerramos ya, guión. Hasta la semana que viene. Muchas gracias, de verdad, y a los patrocinadores que nos hacen crecer. Buenas noches.